Amiguito, bienvenido a Siempre el Lunes, un podcast real hasta las tetas, porque nosotros no balbuleamos. Oh, me gusta, se escucha duro. Yes. ¿Qué hay, Corillo? Mucho ánimo, yeah. Coño, estás bien animado, George. Estoy súper animado. Te veo dormido. Estoy dormido. Estoy tratando de despertarme. ¿Cómo has estado estos días, George? Pues me hice un estudio del sueño esta semana. Sí. Y por eso fue que no pudiste estar. Por eso no pude estar durante el jueves. En el Payama Party. De hecho, lo más que cogíamos eran comentarios. Extrañamos a George. Sí, me imagino. estaba bien. Sí, la gente estaba bien cojona con él. Y lo más triste de todo esto es que es una tristeza que me haya perdido el Payama Party porque yo duermo desnudo. Y hablando de eso, eso hubiera sido un episodio bien interesante. Sí. Entonces... precisamente ese problema tuve porque me hice un estudio del sueño y en el estudio del sueño no puedes dormir desnudo, tienes que dormir con ropa cómoda. Mm-hmm. Y dormiste como en una, como en un féretro, sí. Así, ¿verdad? Que te meten. Ajá, eso. Una cápsula. Y a veces. Sí. Yo no sé qué iba con una mascarilla Freddy Krueger, ¿verdad? Yo no sé qué estudios a ustedes les han hecho, pero ese no es el estudio del sueño. Yo no sé qué no me lo han hecho. ¿Es que te compraste una pijamita de esas de viejito? No. Fui con una camisa cómoda que todavía. ¿Cómoda? Le pusieron la batola enseñando el culo más ahí. No hay batola que no le cerraba. No le cerraba. No he inventado una batola todavía que cura todo esto. Pero nada, y me conectan cables y todo eso y dormir fue una mierda, fue terrible dormir porque te meten una mascarilla no pasaron ni dos horas y dijeron sí papito, tú estás a punto de morirte. Sí, por eso el sí. doctor el pues negro, son 3 años, te quedan 3 añitos. Sí. Para que sepi la que hay, o usas la máscara o compras un féretro, algo así. Y nada, pero hacho, fue bien incómodo porque te ponen esa máscara y yo no sabía, pero la máscara tiene que crear sello. So, si el la cantidad perfecta de aire no entra, te sientes que te estás asfixiando, aunque no es así. Y si te meten demasiado aire, imagínate, es como si alguien te estuviera haciendo así, respira, cabrón, respira. O sea, como te estuvieran metiendo un dedo por la boca. Sí. So, tienes que estar como que bien nivelado. Imagínate tratar de dormir y tú sentir que alguien te está haciendo, respira. Yo me imaginé, respira. Me sentí bien. Está horrible, ¿verdad? Yo me imagino eso. A mí lo más que me tenía miedo era de que, pues, por las noches, tú sabes que una vez en la comodidad del sueño uno se olvida dónde está. Te raca las bolas. Raca las bolas. O me fuera a tirar un peo. Tú sabes que a veces uno está durmiendo, alza la piel y... ¡Oh! Pero yo me imagino que la gente que está trabando ahí están acostumbrados a eso. Sí. Yo imagino que si no lo haces, piensan que hay algo malo contigo. Exacto. Es posible que ellos piensen que yo soy una persona extraña. Ahí está. Digo, pero no todos sé. Todos pensaban que tú eres una persona extraña, cabrón. Y ellos ahora sí, pero ahora ellos tienen evidencia. Ajá. Porque tú lo puedes creer, pero no es lo mismo tenerlo en video. Dímelo, Sol. No voy yo. Es la despedida. Solamente llevamos 2 años haciendo esto, papá. Pero poco a poco. Yo siempre digo un día a la vez. Papá, 3 años haciendo esta mierda. Yo siempre digo un día a la vez, cabrones. Mira, pues yo estoy súper bien. Estoy bien contenta. Esta semana descansé. Fue bien tranquila. Sí. Y fue tranquila a nivel que yo estoy entrando ahora bueno, como... Lleva una semana ya sin Francis, ¿verdad? Que se dejaron. Es el más corto del mundo. Para los medios, correcto, no nos dejamos, así que sí, ya oficialmente. Tu nueva vida así de soltería, que estoy viviendo esta soltera está de moda. Esta nueva vida de soltera. Sí, a eso voy, que como que yo en esta semana he hecho un clic como cósmico. Y de hecho, como que le he comentado a ustedes eso, que ahora yo estoy como trascendiendo, tú sabes, sí. De plano. Ya no es tanto esta cosa terrenal. Sí, ya no es Gusaura del barrio, ahora es señora Gusaura. Exacto. Es una evolución. Pues, pero entonces parte de ese proceso es que ahora tengo matas, compré plantas y tengo plantas en mi casa y habilité el balcón como esta área, como para en lugar de estar todo el tiempo como que en la oficina que tengo en casa, sí. Pues tengo ahora esta área donde me puedo sentar. Mira el cactus ahí. Miro a la gente caminar y le hablo a las plantas porque le atribuí personalidades a las plantas, cosa que estoy pasando la cabrón ahora con eso, porque es como que tengo compañía y sí. y estoy ahí, es como que tú eres de tal forma, tú eres de esta otra forma y como que estoy coño, contenta con eso. Tenemos que hacer un segmento del tierra. Está a un nivel eso desde acá, escuchándolo de acá. Ajá. Es un nivel de demencia tan. Y ahora quiero ir a tu casa a ver si de verdad tienes planta. Y es que no es que ella se las está imaginando y les habla. No, pero tengo. ¿Tienen nombre? Sí, pero sí, es súper sí. Bueno que les hables. Alexis le habla a las plantas de él. Yo creo que está es una terapia, como sí, un ejercicio sí, bastante chévere. Sí, sí. Así que me gusta ese flow. Y todo viene, ¿verdad? Tal vez que las cosas que estoy consumiendo, como por ejemplo, si usted quiere consumir, este programa es auspiciado por Puerto Rico Legal. ¡Oh! ¡No lo viste venir!
Ustedes saben que Puerto Rico Legal Marihuana es una organización líder, pionera aquí en Puerto Rico sobre lo que es la industria del cannabis medicinal. Así que si usted está desempleado, buscando reinventarse. Quiere hablarle a matas también. ¿Verdad? Quiere hablarle a matas. Piensa que las matas tienen personalidades propias. Esto es una industria que es una opción para usted. Así que si usted quiere ejercer, necesita la licencia ocupacional y esta gente se las va a proveer a usted. Así que este curso es obligatorio. Si es para licencia ocupacional, técnico de dispensario, buenas prácticas agrícolas, todo lo que usted necesite, estos cursos online se están ofreciendo y hay espacios ahora mismo. Así que si quieren más información, accedan a las cuentas en Facebook, YouTube e Instagram o pueden comunicarse al 787-223-8865 o pueden escribir a info@puertoricolegalm.com para que empiecen a meterle rapidito. Yes. Con Puerto Rico Legal Marihuana. Hay clase el sábado que viene, so... Lleguenle, yo voy a coger clase el sábado que viene. Ah, sí, qué sé. Duro. Tengo que renovar la licencia. Eso vaya. Ahí era la presentación, coño. Bueno, se nos fue de las manos. Todo lo bien, cámara lenta. Dímelo, Sol. Mira, esta semana yo me di cuenta de cuán pobre yo soy. Sí. Yo me doy cuenta todos los días. No, pero fue un bofetón porque... Abriste la nevera, no hemos hecho compras. No, la nevera en casa siempre tiene sus cositas. No, fue realmente porque, ¿verdad? Yo pues obviamente estoy en un nuevo trabajo y voy a enviarle el PIN a una persona para que llegue allí. Y tú sabes que Google tira estas fotos de satélite, whatever, de hace mucho tiempo. Y la foto es de cuando yo trabajaba allí antes. Ajá. Y sale mi carro con el de una ex compañera y es el carro que yo todavía tengo. Todo el mundo, en la agencia, todo el mundo ha progresado menos Marisol. O sea, en la agencia cambiaron hasta las ventanas, son diferentes. Sí. Y todavía es mi fucking carro el mismo. Yo, maldita sea, que jodida, maldita pobreza, tenía que ser mi fucking carro. Sí, es verdad. Y a veces yo siento que... Yo estoy hasta encojonado contigo porque estoy cansado de ser pobre y eres tú. Tú eres el imán de la pobreza, Marisol. Tenemos que hacer que, de hecho, vamos a hablar un poco de este tema. Yo estoy pensando quemar mi carro, así, irme y chocar en el expreso para que Jafi Pina me también. Hablamos de eso ahorita. Sí. Pero tiene que ser frente a Pina, tú sabes. Que mira, me y hoy GW5 Estudio se engalana con la presencia del drug dealer Fernando. El pusher. Diego. Fernando, ¿qué tú eres? Vega, Valga. Valga, ¿verdad? Fernando fue el que la semana pasada, estos días, no. Ajá. Sí, la semana pasada. Mira, esta sí. Semana, para los que no sepan por Patreon, nosotros, ¿en qué cámara yo estoy acá, verdad? En la pucha, te están puchando en la 2. Ok. Ahí está Pacheco. No, estoy en la 3. Sorry, Golo. Este es el único podcast con 48 técnicos, para que no te equivoques, ¿oíste? Mira, pues nada, la cuestión es que nosotros la semana pasada, George no iba a estar nosotros hacemos en Patreon para los tiers más altos, sí. un live stream, ¿verdad? Grabamos, antes se llamaba Un Chispito Nada Más, le cambiamos el nombre al Payama Party, realmente... George se metió un enema para dormir, ¿verdad? Un enema que daba pero sueño. Pero déjame hacer el jodido cuento, puñeta. Nosotros grabamos live stream con las personas de los tiers más altos, nos comentan, bla, bla, pues... En esta ocasión, este último jueves, George no podía estar porque le estaban haciendo el estudio que le estaba contando ahorita. Y entonces abrimos, ¿verdad? Un concurso. No, vamos a usar la palabra concurso, que sí, eso... No, que un sorteo. No, Paquito nos escucha. En la sí, exacto, que después Paquito viene. No, mira, los pues clavos, nada. Hicimos un sorteito entre las personas que de los tiers más altos para ver quién podía estar con nosotros. Y el agraciado pues fue Fernando. Sí. Y en verdad cayó también que a nosotros hasta se nos olvidó que George estaba en su estudio de sueño. Realmente yo le dije, Fernando, tienes que ir, pero era porque nos iba a traer drogas. Y yo ya contento. Ya que va para allá, para que se quede. No, exacto, porque hablando con él, pues supimos de lo que trabaja, whatever, y pues... El público estaba diciendo que votaran a George para el carajo. Nosotros tuvimos una reunión de emergencia sin George, decidimos que sí. O sea, fue vamos a hacer en vivo. Ajá. O sea, lo queremos hacer frente a las cámaras. Sí, exacto. Y nos vamos para a dar la puñalada frente a todo el mundo. De los que odian a George. Vamos a pasar al otro lado del estudio donde hay una piscina con lodo. Para que ellos peleen. Vamos a pelear y el que gane se queda en el un mandingo fights. Como exacto, exacto. Pero eso no pueden pelear con las manos. Mira. ¿Con qué peleamos? ¿Con los culos? Mira. Bueno, cabrón, perdiste.
Perdiste, chacho, sí, con el culo de este. Tiene que ser un espadeo. Mira, pero este... Ah, pues yo perdí. Todo lo que quería evitar era eso. Va a terminar Meli solamente viéndolos, cabrón. O sea, nadie quiere verlo de ustedes ya en nu, haciendo baterías ahí. Meli grabando. Alguien se va a interesar. Para el disfrute de Meli, la esposa de Meli. Y a ninguno de los dos se le puede parar. Ese es el horario. Era curioso que por una semana. Eso no es problema. Espérate. Fernando no ha hablado. Si Fernando vino a traernos droga. Sí, bueno, ¿qué quieren? Índigo, sativo. Tengo de todo aquí. ¿Qué esperas que diga? ¿Los precios? Y faltas tú no has hablado. No, yo tengo un cuento de mi semana. Mira, un cuento nada más. Llegué el jueves, me estacioné en la oficina y en todo mi proceso de ponerme la mascarilla y todo eso antes de bajarme el carro, me pongo la mascarilla y cuando hago así, el parking se prendió en fuego. Ajá. Y era como que estaban pasando manguera de presión y la manguera de presión chispoteó una mierda y como que cayó en aceite y todo el parking se empezó a prender en fuego y yo dije como que yo no voy a trabajar. Hoy no es el día, como que hay de casa. Sí, hay días de casa. Si hay algo que es un mensaje de Dios, es esto. No, y está cabrón porque yo vi a la gente corriendo, un tipo se le prendió un poquito el pantalón en fuego y toda la mierda y están ahí con los extinguidores. El primer extinguidor fue una mierda, estaba expirado aparentemente, sí. Estoy choteando el edificio, se jodieron. Sí. Y yo como buen puertorriqueño con el celular ahí, como que se prendió esto en fuego, se lo envió a la de recursos humanos, me voy, yo soy asmático, no puedo estar aquí. Bueno, ese es mi cuento. Mira, Corillo, ¿qué pasa esta semana? ¿Tú no vas a hacer cuento? No, porque no tengo. ¿Qué tú crees que me diga? ¿No quieres hablar de tu experiencia en el cine? ¿Ibas a hablar de la esta semana fuimos la película favorita de George. Pero no digas eso. ¿A ti te gustó? No digas eso porque ahora sí que depende de mi carrera. De ese tipo de cosas. A mí cosas. Me gustó y yo lo digo sin ningún problema. Está ok. ¿Puedo hacer la historia ya primero? Sí. Entonces, ¿Verdad que jode? No, pero entonces, ¿Verdad que jode? Es que yo no quería hacerle, ustedes me obligaron. Dile, George, te metiste una nena para ver esa película, ¿verdad? No, y estos días los nenes querían ver, ¿verdad? Querían ir al autocine. Que estos nenes, su vida es bien complicada y ellos querían vivir la experiencia del autocine. O sea, ¿cómo carajo? Tienes la comodidad de tu casa a verla bien chévere. Quieren viajar para atrás. Y quieres ver una película cogiendo mosquitos y pendejadas. Por eso es parte de experimentarla. Claro, son estupideces de los jóvenes, ¿qué carajo? Pues entonces nosotros decidimos ir para allá y toda esta mierda. Y esta gente escogió la película Wonder Woman. Todo el que ha visto Wonder Woman sabe que es senda mierda de película. Que estuvimos 2 horas y media viendo a Wonder Woman peleando con Donald Trump. O sea, todo es una mierda, en verdad, es una mierda de película. Y pues a mí no me importa si a ustedes les gustó, no me importa que George es súper fanático de Wonder Woman, pero fue una mierda y ya. Está ok, tiene algunos momentos chévere. Claro, no tiene ningún momento. A mí me gustó. O sea, a mí me gustó. ¿A ti te gustó? Como yo me acuerdo, sí. Está buena, a mí me gustó. Lo que pasa es que los temas que aborda la película son muy profundos y esta gente lo que le gusta más. Ah, wow. Marvel. Sí, sí. Gracias. Sí, Inception. Yo no sé si está viendo Inception o Wonder Woman. A mí me tripió que es como que una película que te vende un montón de hope. En un año que estuvo bien jodido. Sí. Y eso era como que... Mira, George tiene un podcast que se llama Legalmente Nerd. Y ahí pueden hablar. Invita al Trot Dealer para allá. Y pueden hacer un conference call y todo todas eso. Con las cosas que yo voy a mira, pero hablando de Wonder Woman... Y este podcast no lo ven los policías, para que sepa. Ajá. Hablando de Wonder Woman, que el personaje malo de la película era como una metáfora de Donald Trump. Donald Trump por fin se fue para el carajo de la Casa Blanca. Este cabrón va a activar los botones. Y hubo, ¿verdad? Biden, Joe Biden. Qué chulo se ve Biden, ¿verdad? Lleno de vida. Sí, eso es lo bueno. Que lleno de vida y energía. Qué bueno que salimos de un tipo bien viejo. Sí, para uno más viejo. Más viejo. Menos mal que salimos de un tipo blanco de dinero y viejo. Sí, que tiene, coño, que tiene, chulo. Que y tiene se ve que humores de tocar mujeres. Que exacto. Dios le dio muchos años de vida, porque... Mira, pero... ¿A quién? A Biden. No, a los dos. Mira, antes de la toma de posesión, que fue el 20 de enero, ajá, el miércoles, si no me equivoco, sí, había mucha expectativa en las redes sociales, obviamente, como todo el mundo sabe, literalmente, la salida de Trump, es, por lo menos ese último mes, 2 meses, fueron bien turbulentos. Sí. Uh-huh. Y había, se había incitado como que a hacer protestas y demás y se estaba esperando que el 20 fuera un día feo, sí, por lo mismo. Él estaba diciendo que Biden era ilegítimo, que le habían robado las elecciones, sí, y esa era la narrativa. Esa era la narrativa hasta el último día que se fue prácticamente. Sí, pero saben que el día antes arrestaron a una persona tratando de meterse a Washington con 5,000 municiones. Ah, ¿de verdad? Sí, ese es Doña Miriam, ¿verdad? Sí. No está presa. el sobrino Hay que chequear el Twitter de Doña Miriam. Ese es el sobrino de Doña Miriam.
Así que sí, sí había preocupación. Lo que pasa, no pasó nada porque la ciudad estaba cerrada. O sea, cerraron la ciudad. Había como 8 puntos de entrada y salida, de cateo, perdón. Aún gente que vivía lejos, como mi pana Jesús Albelo, que me ayuda en el podcast Buscando Problemas, me decía que él había visto helicópteros y aviones y vehículos de guerra, tú sabes, surreal, porque tú no estás acostumbrado a eso. Y de hecho, la Guardia Nacional, la Guardia Nacional de Puerto Rico fueron activados para ir allá. De hecho, yo sentía la estadidad bien cerquita cada vez que veía a Catiria, Catiria Soto. Haciendo su en el corazón. Marisol se puso Marisol un cold. Estaba viendo todas las sí, cosas. Marisol se puso un cold porque le tenía el frío, la nieve. Digo, papi, se siente la nieve en Caimito. Bueno, cuando cantó Lady Gaga el himno, porque Lady Gaga, obviamente Lady Gaga canta Lady cabrón. Gaga vestida de Hunger Games. De Hunger Games, sí, sí. Pero cantó tan cabrón. O sea, lo que pasa es que el outfit que usó Lady Gaga para cantar el himno. No, esto fue literal, es broma. No, pero cabrón, pero si lo estoy explicando. Quiero respuestas ahora. Tiene un puto traje, entonces de la cintura para abajo es como colorado, entonces de arriba, de la cintura para arriba está es blanco. Estaba prendiendo fuego. Okay. Entonces tenía aquí, no estaba prendiendo fuego. Entonces tiene aquí una paloma, una figura, una paloma, que se traduce a lo de Hunger Games, al Mockingjay que usan en las películas. Ah, Mockingjay, lo dije mal. Pero nada, la cuestión es que se usó de referencia un montón, y de hecho yo lo pensé y dije, está como vestida como de Hunger Games. Sí. Y pues eso fue como, pero cantó cabrón. Sí. Cantó brutal. Otra que cantó. Pues eso es lo que estaba Coca-Cola, ¿verdad? Cuando Gaga estaba cantando, yo me sentí bien americano, yo me sentía el águila, yo sentía fuegos artificiales. George, que tú eres estadista, lo que pasa es que tú tienes que aceptarlo. Sí. Únete sí, a mi mando. Born in the USA y bueno, todas mientras, las mañanas, esa es la únete a mi bando, George. Mientras Lady Gaga cantó, fui estadista. Es que, no, pero es que... ¿Y Jennifer López no? No, Jennifer López me volvió a ser independentista. Pero es que J-Lo es de allá, ella es de... Jenny from the Block. Sí. No, entonces, y J-Lo también ella cantó. De verdad me sorprendió porque sabes que J-Lo siempre fue más una. Ah, mira la isla de Lady viendo Gaga. El outfit de Gaga. Mira fuego, mira fuego, mira fuego. Yo pensaba que era blanco. Esto es GW5 Studio, papi. J-Lo me sorprendió porque siempre, sabes pero que nunca su voz nunca ha sido, ¿verdad? Ella no tiene, ella no es famosa por una gran voz, ella canta, pero ella, y de verdad que cantó muy bien. O sea, no yo nunca la había visto. Cantó bastante bien, pero a mí me tripió en una parte de la canción cuando está. Porque cantó Your Land. Algo así. Land My Land is Your Land. ¿Qué sé yo? Algo en esa línea. La cosa es que en una parte. Canta. Boricua en la luna. Cantó Boricua en la luna. I mean, esa canción de This Land Water para mí suena como una canción que cantan los gringos en pre-kinder. Sí, sí, algo. Tiene que ser. Es que yo creo que es algo así, ¿o no? De verdad, no sé. No, pero es una canción de guerra. Lo que pasa es que Estados Unidos es uno de los países donde se indoctrinan los niños desde pequeños y te hacen hacer el Pledge of the Land. Y de eso está muy bien. Yo creo que eso está muy bien. No, es horrible. A mí me parece horrible, pero ¿por qué? Eso es con cosas de los americanos. Ideas a su país, cabrón. Tienen que defender a su país. Yo quisiera que lo hicieran aquí con los boricuas. Patriotismo es otro fundamentalismo. Eso es peligroso. No, cabrón, vamos por ti, canto cabrón. Vengan todos, yo los espero aquí a todos. Llevaba a los niños a la escuela y le decía, cuando por la mañana griten, saquen la marina. Sí, sí, cabrón, yo a mí me gusta el sistema de Esparta, que los cogían con 7 años y se los llevaban para ser soldados. Yo estoy súper in con eso. Sí, él mira a los hijos de ustedes todas las mañanas y como que pudieron haber sido espartanos. Cabrón, todas las mañanas yo les digo a ustedes son unos porquerías. Y a Botines. ¿Dónde está la sangre? A Botines le recuerdo todos los días que es bien fea. Sí. Pero estoy siendo honesto. O sea, es lo importante. Mira, eso crea carácter. Nada, que durante la inauguración, después Jennifer López cantó y qué sé yo qué, que de hecho una de las cosas que más se habló en las redes sociales eran los outfits de todo el mundo. Eso siempre es como que tema de conversación. Un boricua, ¿verdad? Que le diseñó hasta los calzoncillos a medio mundo allí. Ah, no sé. Sí, no había uno como de Sandy. De hecho, yo lo leí por Andy. Sé que Andy siempre encuentra al nuevo día, siempre encuentra un boricua en todos lados. Ellos hacen unas noticias. Bueno, yo salí hace 3 semanas. Que Kamala, creo que fueron las prendas o algo así, los diseñó.
dañó un body. ¿De verdad? Sí. Sí, porque lo que yo vi fue que lo de Kamala pues fue más la cuestión de que Sonia Sotomayor fue quien la... Sí, eso estuvo cabrón. El esposo de la sobrina de Kamala también explotó por todas las redes porque él se puso unas Jordan que salieron ese mismo día. Ah, ajá. Sí. Y eso a mí me gustó un montón porque era como que, mira qué cambio de 4 años, como que el cuento de la inauguración sea que estamos hablando de los outfits de la gente allí. Sí. Versus hace 4 años que era como que este chorro huele bichos llegando. Sí, cabrón, que está diciendo, ¿en serio ganó este cabrón? Ajá. Esa era la pregunta. Me alegro que así ha cambiado esto. Es como que la noticia son los outfits sí. Comparado a la última. De hecho, después había un shooting. J-Lo subió un shooting con ¿cómo que se llama el esposo de J-Lo? A-Rod. Ale Rodríguez. Y bien, ellos bien bellos. La ropa frente al... Yo era frente al Capitolio, era ¿verdad? Así, en las escaleras del Capitolio. Del Capitolio, sí. Tacho, aquí estaba. ¿Quién estaba en la de aquí? ¿En la de aquí? Sí, un bueno. Chorro de cafre, Dani Rivera ahí. Dani Rivera. Sí, no. Samuel Hernández. ¿Quién no vino para la de aquí una vez, verdad? Para la de Fortuna. No, el que salió fue Mar Anthony. Eso fue un peo una vez porque Mar Anthony estaba corriendo Fortuño y Mar Anthony como que lo dice que lo endosó. La toma de posesión J-Lo estuvo, la de Fortuño, entiendo. Ajá, no, lo que pasa es que para esa administración, si la memoria no me falla, J-Lo sí. Mira, Gaby dijo que sí. Gaby estuvo allí, sí, ¿verdad? Estuvieron bien hands-on, ¿verdad? Con Puerto Rico, y fue para ese tiempo para Fortuño. Okay. Como que lo fueron a Bayamón también. No me están subiendo carajo. Escala, ya no vienen para las de aquí, se van para las de allá afuera. Mira, ¿verdad? Gaby, tú trabajaste con Fortuño. Tuño, ¿verdad? Bueno, eso es subir en la vida. O sea, que primero definitivo. Empezaste con Fortuño, ahora estás con el presidente. No vas a venir a la Pierluisi, ni claro. Para el carajo. Vas para la de Biden, tú sabes. Hello. La de Pierluisi, dale, estuvo bien sosa, ¿verdad? Se falta la reina la allí. ¿De quién? La reina. Mira, ¿qué más hay por ahí? Pero transcurrió con bastante tranquilidad, en resumen. Todo fue como un día, hasta nevó, porque vi en una parte. Ajá. Como que eso nevó. Lo tiraron ellos mismos para hacer disque esperanza. Sí, tiraron el foam ese que tiran en plaza cuando hay navidades. Mira, y pues gracias a que somos colonia, vamos a recibir $600 en nuestro ya lo recibí. Mira, desde la semana. Esos 600 pesos que Trump nos envió, bendito, después le jugaron las elecciones. Qué cabrones son. Bueno, a mí me llegaron. A los estadistas le está llegando al final para que se jodan. Porque ellos pueden aguantar, ellos. A nosotros no. Meli, que tú estabas diciendo. No, que yo iba explicando noticias, pero ya, este cabrón. Dale, explícala. No, que era que desde la semana pasada mucha gente ya estaba recibiendo a través de email, como que mira, dentro de los próximos del programa de Suri, vas a estar recibiendo el depósito, ¿verdad? Pero entonces eso llevó una cosa llevó a la otra. Porque es Puerto Rico, esto es PR, esto es un desastre, siempre estaba cocinándose. Esperando a pasar. Mucha gente, ¿verdad? Usuarios del Banco Popular explotaron la aplicación y nadie podía entrar a verificar los balances. Así que ya mucha gente ha indicado que sí, que lo recibía. Javier me estaba enviando pesos a cada rato. Porque para verificar el balance. Ah, pero él me los enviaba. Me envió como 7 pesos. No, a mí me llegaron los 600 y yo como buen boricua fui para el dispensario primero. Claro, seguro, hay que apoyar la economía local. No, claro. Prioridades. No, tú sabes que la pendeja es que jodieron la aplicación del Banco Popular chequeando los 600 pesos. A pesar de que se les dijo, primero te va a llegar el email y después te van a llegar los 600. Entonces, gente que no le había llegado el email chequeando, jodieron la jodida aplicación. Pues la cuestión es que después en las redes sociales dijeron, mira, si la aplicación de Banco Popular no te abre, usa la de ATH Móvil que te dice el balance y jodieron la de ATH Móvil también. Sí, están jodiendo todo. Pero es bien chulito siempre. Hicieron filas en los a decir, mira, ni chequeen la aplicación, no les han llegado. Ahí todo el mundo va a decir, no, yo creo que me llegaron ahora. Sí, a mí sí me llegaron. Sí, había gente chequeando desde que Paquito dijo, sometimos la información, ya había gente. Es como cuando pasó lo del 911 que crachó, todo el mundo estaba llamando para ver si funcionaba. ¿Tiene una emergencia? Ah, no, es que quiero hablar. Verificando. Es como el cabrón que está usando el fucking sistema que ya está jodido. Y ya empezaron los regaños a decir lo que uno tiene que hacer con los chavos. Pero siempre salen. Sí, te estaba en droga. Son 600 nada más. Sí, yo creo que es que como son 600 nada más, pues la gente entiende que con 600 pesos. No, pero siempre. Siempre pues con los 1.200 la gente se creía que íbamos a pagar renta, computadora, el colegio, los nenes. Como dice Alexis, siempre hay gente que te está legislando cómo tú debes gastar los $600, porque yo los vi en Twitter. Como que, ¿qué van a hacer con los 600? ¿Los van a guardar? ¿Van a pagar algunos? Me lo voy a gastar en putas y perico. ¿Qué tú vas a hacer?
¿Qué tú haces? O sea, es como que puñeta. Sí, apoyando lo local. A nadie le importa cómo usted gasta los 600. Mira, si usted lo quiere abonar por una tarde, pues chévere por usted. Si usted se los quiere meter en perico, pues mira, métaselo en perico. Sí, la idea es mover la economía. Aparte que ese dinero te lo están dando para que lo gastes. Claro. Ellos quieren que lo gastes. Un estímulo. Que lo use. Es un estímulo. Literalmente está en el título. Estímulo, ¿entiendes? O sea, si te se llama estímulo, es para que hagas algo. By the way, ¿entiendes? Tú sabes que hablando de dinero federal, yo estaba bien culequita porque Biden, una de las cosas que prometió fue que iba a cancelar los préstamos estudiantiles. Ay, después dijeron que 10,000 pesos y ya, pues me jodí, pero por lo menos 10,000 es algo. 10,000 y después resulta que los de Puerto Rico no estamos incluidos. Bicho, espérate, yo me estoy enterando esto ahora. No sé, yo leí algo de eso, de que Puerto Rico. No, es Twitter, Marisol. No, wow. Yo leí una noticia. Pues no, espérate, está como la señora de WhatsApp. Sí, ¿no? Así no, así audio no, y todo. Así no. Ya mismo llega un audio de Marisol. Nos están diciendo esto, prepárense. Está como mami regando noticias por WhatsApp, ¿verdad? Marisol, la semana que viene con la camisa, la colonia nos mata. Sí. Ahora el cambio, el pausa, sí, primero nos quitan las peleas de gallo y ahora el estímulo económico de los pies. Va a hacer un live picando palmas encojonadas. Sí. Arrastrando pava con unos tacos de pava y ella ahí ella va a hacer el anuncio del tipo de Utuado, versión Marisol, ella ahí. Y yo se puede grabar en casa de mami, que allá hay campo. Sí, sí. Así pero que pues, nada, mucha gente los está recibiendo ya y está todo marchando. Mira, y otros que van a recibir chavitos son los estudiantes, porque... ¿Para qué cara le dan chavo a los estudiantes? No, pues lo que pasa es que aprobaron un ¿verdad? Unos fondos para aprobarle lo que es el PAN, lo que llaman el PAN. Sí. Ah, le van a dar cupones a los nenes ahora. A los estudiantes de escuela pública, a razón de $119 por ¿verdad? Por estudiante. Uh-huh. Y entonces son retroactivos o estarán recibiendo 700 y pico de cantazo. Okay. Son estudiantes de escuela pública, luego van los estudiantes de escuela pública que sus familias ¿verdad? Están en el programa eso del PAN. Está mal, eso está mal. Después van los de la escuela pública que no reciben, su familia no recibe el PAN, y después van los de escuela privada que tienen servicio de comedores escolares. Yo me jodí porque el colegio de Gael no tiene. Tendrán que simplificarlo: un nene, un nombre y un seguro social, y ya, para yo poder cuadrar con la mía, que la tengo aquí. Es que Paola tampoco, si Gael no cualifica, está no, a mí no me importa, pero me está gastando de mi comida. Pero eso está cabrón, porque tengo a dos estudiantes en casa y yo no puedo reclamar eso. Mira qué cojones. No podemos reclamar un carajo. Yo me jodí porque en el colegio de Gael hay cafetería. Y no hay comedor escolar. Y, así que pues, y eso hay que meterle presión. Es más, no les voy a dar comida para hacer una huelga de hambre con ellos para que estos también comen. Pero, oye, en la escuela a ti te crían y te enseñan los maestros con mi mano. Tienes que forjarte y tienes que estudiar porque tú no quieres terminar pidiendo cupones cuando grande. Y ahora claro, desde la escuela te estamos dando fabricando cupones. No, pero eso no es por eso. Acuérdate que es que por la cuestión de la pandemia, pues no han estado recibiendo el servicio de comedores escolares. Uh-huh, uh-huh. Y hay niños que, pues, la realidad es que hay niños que será la comida más saludable. Sí. Nutritiva, Marisol, porque me acaba de corregir un chiste. Ay, sí, perdón. Ya yo me siento miembro del podcast. Cabrón. Está en mi vida, estoy mi aquí, vida. Sí, estoy yo. Ya estoy aquí. Bienvenido al podcast, bienvenido. Gracias. Sí, le digo chiste ahora oficialmente la bienvenida. Mi vida, no mi vida chiste, es así. Sorry. Yo le digo chiste a Marisol y Marisol, eso no es así. Y todo el tiempo es seriedad en casa. No, nosotros y después ni nos hablamos. Es algo bien triste. Es como que, después, como que ese chiste, Fernando, está burlándote de niños con hambre. A ti los niños con hambre te dan risa, Fernando. Sí, porque así de woke. A veces. Comen, yo soy bien woke. Cupones para todos los niños. Yo soy woke as fuck. Y digo todes. Y a diablo, dice todes. Corille. Sí, sí. Corille. Corille. Dice, la corilla. Dices cuerpo. Cuerpa, la cuerpa. La mi cuerpa, mi decisión. Pues, Fernando, a ti te dan risa les niñes con hambre. Yes. Anyway, depende de cuán feo sea el nene. Estos fondos los nenes son bien incordios cuando tienen hambre, eso dan risa. Y posiblemente se vuelvan mierdas de seres humanos, o es bueno joderlos un ratito, ¿no?
¿Verdad? La gente se le olvida eso, que los niños... No, tú no te das pena a este niño. Tú no sabes que los niños... Yo creo que... Exacto. Yo creo que el tema de los niños no es como que... Porque acá aquí se piensa de los niños. Bueno, porque... Yo empecé este vacilón y yo creo que no me vuelven a invitar. Tú sabes que aquí cuando los... ¿Verdad? No voy a decir prensa, porque no es la prensa. Se ponen a clipear y entonces... Están bien aburridos. Por eso es que a tu mujer hay un gordito dándole en chancleta, canta cabrón. Mientras tú estás pendiente a estas boberías, hay un gordito dándole en chancleta a la gata tuya. Se indigna cualquiera por cualquier estupidez, clipean, lo suben a las redes y allá van a formar un crical. Por el par de likes, mira qué bobo eres. Por el par de likes. Por eso es que tú más piensas lo que piensa de ti, cabrón. Textéenme algo controversial, yo quiero que me clipeen algo bien nasty, vamos. Ay, yo quiero decir algo horrible, quiero que me clipeen. Te llegaron los temas para que vaya fabricando ese material. Yo voy a apoyar la campaña de Trump. Vamos. De Trump, 2024. Mira, pues, y siguiendo con las noticias, ¿verdad?, relacionadas al COVID, porque saben que esto es por la cuestión de la pandemia, el secretario de Salud dice que la nueva cepa de David. Muy posible que ya esté en Puerto Rico y si no, pues está próxima a llegar. Se para el estudio de George, ¿verdad? George, ¿tú qué te pasas hablando con ministro de Ciencia de este tema? ¿Qué es lo que tiene la nueva cepa de especial? Bueno, hasta el momento lo que se ha encontrado es que puede ser entre sangre. Un 50 hasta un 70% más contagiosa. O sea, que es el contagio es más rápido y más fácil. Se contagia, se distribuye más. No, distribuye no es la palabra. Se riega. Se propaga. Se propaga más rápido. ¿Pero por qué? Porque no porque eso... Muta porque los virus mutan. I know, pero tú sabes que siempre han dicho que te laves las manos, que no te toques la ¿verdad? Los ojos, los rotos. No es por los rotos o algo así. O sea, puede ser con baba que te caiga aquí. Es el mismo contagio. Lo que pasa es que es más eficiente en la manera que se distribuye dentro de los virus, la proteína que se agarra de los otros virus, más eficiente. Esta nueva, bueno, ¿dónde se encontró? En Reino Unido. Cabrón, te pones a hacerle pregunta y lo vas a turbar. Yo lo sé, él se cagó. ¿Él cree que todo el mundo es como él? Yo vi la cara de George y yo se jodió. Llegaron las preguntas. Pues, la cepa primero se encontró en Reino Unido. Hay otra que se encuentra en países de África. Ahora mismo no recuerdo cuáles específicamente, porque África no es un país, niños. Un continente. Unos países. 43 países, algo así. Está escribiendo el comen ahora, sí. Está con la puñeta. Sí. Ah, diablo. Qué mierda. Pues a eso van a clipear eso para decirme África no es un país. Mira los brutos estos. Sí, diciendo que África es un país. África no es un país, es un continente, pero no recuerdo cuál es el país. Creo que es Sudán, pero no me citen. Y entonces otras variantes que se han encontrado en Sudamérica. Específicamente en Brasil, más o menos tienen las mismas características y es que básicamente pues se está contagiando. Hasta el momento no hay una evidencia sólida de que sea más letal. Todavía el porcentaje de mortandad está corriendo entre los 10% o menos. Ahora, hoy salió un reporte de que la variante que se descubrió en Reino Unido pudiera ser un 13%, pero todavía no hay evidencia. Pero de aquí salgo allá para la escuela de medicina. George, dame el diploma ahora. Hay que darle una bata aquí a George para estos temas. El doctor crítico de películas. Sí. Mira, pero los síntomas son los mismos. Sí. Hasta el momento todo, exacto, los síntomas todo sigue igual. Okay. No hay evidencia sólida de que los síntomas sean más fuertes, que dure más o menos tiempo. Sencillamente lo único así comprobado es que se contagia, se propaga mucho más rápido, mucho más fácil. Yo debería hacer un podcast así fijo con... Yo tengo un podcast claro, así fijo todas las semanas, cabrón. Que le cambié el nombre con Doctor Alberto Virusito. Y con una ropa de virus y la cara. No, pero más que con la cara y el virusito. Y la cara pintada de verde, que sea la peluca con los cositos. Virusito. ¡Hola, amiguitos! Ajá, virusito. ¡Hola, amiguitos! Que la cara una vacunita, se llama vacunín. Con vacunín al lado ahí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué mamá y papá ya no están? Algo así. ¡Pues tenían SIDA! ¡Este es mi amiguito, herpes! ¡El pito! ¿Qué más hay por ahí? Esto es de camino al boicot.
Mira, nada, que el, para cerrar ese tema, que el secretario básicamente lo que dijo es, porque le preguntaron como que si él creía que esa cepa ya estaba en Puerto Rico, a lo que él dijo que sí, que sería estúpido, o sea, no fue la palabra que usó, no pensar lo contrario, avisar. Porque tú sabes. Claro, sí, le faltó decir esto, yo no voy a ser igual de estúpido que el secretario de salud que dijo que esto no iba a llegar porque estaba en, pues, era en China y aquí no habían vuelos directos. Debió haber dicho algo así, mira, ustedes se acuerdan del tipo que dijo, el pendejo ese que dijo que aquí no hay vuelos de China, pues yo no soy así de morón. Algo así como bien agresivo, para que muestren que ahora la cosa está diferente. Si hubiese sido viral, llegaba más gente. Exacto, si lo hubiera dicho así, llegaba más gente. Es verdad. Políticos. Los políticos necesitan más juventud en el gobierno. Tienen que ponerse más agresivos. La mano mía saliendo en cámara. Empiecen a usar malas palabras. La próxima vez que le pregunten sobre un político, ah, ese mamabicho a mí no me representa. Algo así, porque se escucha fuerte. Bien cabrón. Se escucha bien cabrón. Sí. A mí me gusta eso. ¿Cuál es el próximo tema? Mira, Puerto Rico tiene un nuevo. Tenemos un nuevo Baldo Río. Mira, sí. Un nuevo este caballero que habla con las manos. El señor Jerome Garfer. Esta persona ya, esta es como la, como no sé, la vez número que. Osvaldo Ríos no es porque es feo con cojones. Ah, no, claro. No, pero es que Osvaldo está bien feo. ¿Tú no has visto a Osvaldo últimamente? Bueno, Osvaldo parece una cabeza de esas que hay en Easter Island. No, eres Steven Seagal ahora. Es como Steven Seagal. ¿De verdad? Diablo. Esa es la cara de un hombre al que le acaban de decir, caballero, a las mujeres pueden usar pantalones también. ¿Entiendes? Es como que sí, tú sabes. En el pic de Osvaldo, con las bofetas, era como un papi. Ah, bueno, eso sí. Y por eso es que lo tenían perdonado también, porque como es lindo, pues vamos a dejarlo pasar para esos tiempos. Claro. Mira, sí, para los que no saben, Jerome es un abogado que ha sido parte del PNP, fue parte, ¿verdad? Porque ya no está tan expuesto como antes. No. Y estuvo en un montón de bolletes y siempre ha tenido revoluces con mujeres, ¿verdad? Las que les pega y lo han denunciado, a través de los años. Y pues él tuvo un revolú, creo que fue el año pasado, creo, no estoy segura. Y este año ahora otra vez. Sí, en 2019 le dieron una orden de protección. Y ahora este año vuelve y surge otro evento donde está él involucrado. O sea que, de hecho, vi una conversación en Twitter como que decía, no, que el prominente abogado fulano, y, o sea, como que él es prominente no por su profesión, que es prominente porque siempre está en un bollete en revoluces de pegándole a las mujeres, y es como que, sí, es un caretica, básicamente. No, no, obviamente, pues ellos no, el incidente ocurrió frente al mirador de Guaynabo, pues supuestamente no a las 10 de la noche ocurrió esto. Y pues nada, que están investigando, la investigación está en curso, pero pues ya este tipo tiene track record. Ya se puede jugar con bingo con todas las prendidas de este cabrón. ¿Qué? Exacto. Oye, está bueno un juego de bingo. Entonces, hacer un juego. No, déjame hacer. Déjame callarme la boca. Déjame buscarte tu clip. Para que me hagan el clip. Para que me hagan el clip a mí. Yo hago el chiste del juego de bingo. Yo estaba esperando que Marisol me mirara y yo, ¿qué tú hablas? Como que tú, cállate. Que Fernando dijo que quiere que lo cancelen. El que quiere que lo cancelen es Fernando, no soy yo. Ya yo tuve la mía y no. Aquí ya, yo creo que aquí ya todo el mundo hemos tenido. No, menos George ha sido cancelado. Yo quiero. No, ese es mi gol en la vida. No cancelen más, Raymond. Cuando escribí lo de Raymond, estaba ahí te cayó un jueguito. Pero no lo cancelaron, porque George lo que estaba era hablando a favor de Raymond. Y de bueno, cómo... lo canceló un grupo. Pero no todo el mundo lo entendió. Ajá. No, recuerda que esta gente son brutos. Porque, no, es que es verdad, no entiende. Coño, sí, porque yo me acuerdo que yo leí eso y es lo que estaba hablando. Pero la gente responde a titulares. La gente responde a titulares, no entra, no. Tú sabes que no busca eso es cierto. Central, sí. No busca el día central. A mí me sorprendió, y eso es bien cierto. A mí me sorprendió que los otros días estaba viendo uno de estas métricas que le llevan a uno de ¿cómo se dice? Lectoría, Anyway, de la gente entrando. A mí me sorprendió que still hoy en día la gente dice que de donde más consume noticias es de Endy.com. Cuando Endy, con la mayoría de las noticias que tú entras, no puedes verlas completas. Noticias, para que tú veas que suscrito. Definitivamente no entran. No entran a leer la noticia. Yo vi una vez que hicieron un estudio interno allí en GFR y era ellos tienen más engagement en el post de la noticia. Ajá. Que en la noticia que misma. En la noticia, sí. Como tal. Hay más tráfico en el post. Oye, pero sí. Ahora que dijiste eso, Sol, la de Andy, la mía, salió y yo la pude ver completa.
Ah, no, porque se porque hay algunas que sí. Hay noticias que sí. La tuya la pusieron sí. gratis, cabrona. La tuya la pusieron gratis. Ese es Francis y Gusabra. Tira eso gratis. Pero, olvídate de eso. Sí, sí. ¿Tú te crees que la gente va a pagar por leer un chisme de Francis? Pero a otras noticias más. Si hubiera sido que volvió con Natalia. Ahí, esa era para ver la suscripción. Pues diablo. tienes que estar suscrito para ver la noticia. Nada, para el carajo. Sí, sí. Mira, pero anyway, la gente no lee. Gusara, deja de estar hablando mierda de Molusco, que Molusco se encojona. Molusco está bien molesto conmigo. Está bien molesto contigo. ¿Tú le dices a Molusco? Con todo el mundo. Yo no le he hecho nada a Molusco. Molusco, ¿qué te hice yo a ti? Molusco está molesto contigo. Yo no sé todavía qué carajo. Yo no entiendo. El autodenominado rey de la controversia está pendiente a todo el mundo que habla de él. Y es como, sí. ¿Tú tienes tiempo para eso, cabrón? Sí, es que esto mucho las afecta. Melissa, tú hiciste el ejercicio. Gusara se puso a decir no, cosas. No, lo hice, no lo hice. Güey, se me olvidó hacerlo. Lo que pasa, gente, para los que no entienden. Lo que pasa es que después el revolú de lo de Francis y tal, que Molusco entrevista a Francis, ¿verdad? Hablando, como que él en su cabeza, yo soy una hater de él, y yo hablaba mierda de él y le tiraba, y yo no me acuerdo, o sea, mano, yo nunca... Yo no sabía que tú, yo no me acuerdo. Tú tienes dos casas, tienes tu apartamento y tienes la cabeza de Molusco. Y ayer era... Exacto. ¿Está cabrón? Sí, no, sí, Meli sí, lo sí. Repitió en dos podcasts sí, distintos. Ajá, porque cuando entrevistó a Alexandra también. Entrevistó a Alexandra también, seguramente, exacto. ¿Qué carajo tú habrás dicho? Corillo, investiguen eso por ahí. Verifiquenle esos tweets a Melissa. Miren, a esa gente... Para el 2000. Vamos a aprovechar esa gente perdedora, triste, patética, que no hace nada útil con su vida, que es lo que se dedican a buscar tweets viejos del 2009. A los cagabichos. Sirvan para algo y verifiquen si hubo algún momento algo que no, Melissa. Es que Molusco es como Jay Fonseca. Él no pone su handle en Twitter, él pone Molusco. Y hay un chorro de nenas que se llaman Melissa, es como el pendejo. Sí. Como, sí. No, y Melissa Guzmán seguramente fue la esposa de Coto la que dijo algo de él. Anda para el carajo. Sí. Eso es un twist bien cabrón en este cuento. Sí. A lo mejor está confundido Melissa. Sí, porque Melissa Guzmán. En todos los pueblos hay como 47 Melissa Guzmán. Ya, y a lo mejor usaba pagando por una mata para el carajo que le hizo la el próximo titular de Andy, siempre el lunes le tira a la ex esposa Coto. Gratis. Sí, sí. Exacto. Ay, bien. ¿Tú sabes lo que más me molesta de Jerome Garfield? Y antes de pasemos del tema, a mí lo más que me jode es que ese nombre es como yo no estaba aquí. Sí, de eso. Pero a mí lo más que me molesta de Jerome Garfield es que eso es un nombre de baloncelista. Y cada vez que ponen la foto, sí. ese chaval, ese tipo parece, blanco. Parece el nombre de baloncelista de Blanco Bambalán. Sí. Que jugaba de centro en los 90. Se pone esa cosa y es como que ese parece el tipo de hangover. Mira eso, ojo. Sí, pero este señor, yo no sé si ustedes lo dijeron. Yo veo ese tipo en vida y le digo, yo no tengo el anillo. Parece que no busques el anillo de Lord of the Rings. Es una competencia de no pestañear con Manny Manuel en esa foto. No pestañear. Bien empericado. Mira, de Alexis, no puedes decir eso. Digo como Lucía, no estoy diciendo que la persona lo hace, no estoy ahora tengo que hacer ahora tengo que hacer un video. Abogado, mira, ahora tengo que hacer un video como Chicho disculpándome. Sí. Te van a caer arriba los abogados de Puerto abogados, Rico. Los abogados no, ahora, yo dije, el tipo abogado, qué carajo. Ahora tú vas a ver toda la gente en mis redes que estudia leyes. Tú eres un cabrón, sí, qué carajo te pasa. Sí. Oye, pero... Persona... pidiéndote, mira, ¿sabes dónde conseguir? Ah, mira, me llaman. A este señor, él es que lee algo de finanzas del PNP, ¿verdad? Director de finanzas del PNP. Para la sorpresa de nadie. Vinculado con el PNP, le da mujeres para la sorpresa de nadie. Él había tenido otros incidentes con este tipo de... Sí, lo hablamos al principio que el sí, papá, lo hablamos. Se fuiste a mear, te perdaste el tema. Ahora quiero hablar del tema. Sí, está bien. Pues que se joda, si lo hizo, que métanlo para adentro, para allí. Exacto. Mira, y hablando como dirá Normando, para que venga un mollete y le come ese culo. Que no se te caiga el jabón. Como lo dirá Normando Valentín, ¿te acuerdas? Que después una vez estaba Pedro Julio peleándole. Ay, ¿verdad? Que Pedro Julio le hizo que Normando se fue en un rant, creo que fue un... Sí, porque no puedo opinar ni nada, porque Pedro Julio te regaña. El jefe de todo el mundo. De hecho, le hizo a Normando, Normando se tuvo que disculpar por el pendejo. Normando no se disculpa ni con la madre que te parió. Mentira, con la mamá sí, con la mamá sí. Ya, de todas las cosas que dice Alexis controversiales, aquí fue que echó para atrás. No, espérate, está ahí. Sí, pero no, con tu mamá sí. Tú no conoces a mi mamá, mi mamá es loca. Mi mamá es capaz de clipear esto y cagar. Cancelen este cabrón. Un nuevo boicot. El segundo boicot por la propia madre. Reinicia tu maíz. Exacto. Mira, y hablando de verdad de casos de violencia doméstica, lamentablemente esta semana...
Puerto Rico, ¿verdad? Digo, esto empezó yo creo que la semana anterior. Uh-huh. Esta muchacha, enfermera, Angie, se me pasa el apellido, carajo. Ella estaba desaparecida y resulta que quien la mató, pues terminó siendo su esposo, de quien ella se encontraba separada. Se llama Sol, Angie Noemí González Santos. Okay. Y nada, porque verdad que yo no me acuerdo si nosotros llegamos a hablar de este caso la semana pasada, cuando ella estaba desaparecida, ¿no? No, porque todavía había bien pocos detalles y simplemente estaba desaparecida. Okay. No teníamos tanta información para hablar del tema. Entonces, lo más cabrón de todo el caso es que el tipo estaba flow, estamos bien preocupados, buscándola. Puso estatus, el tipo, ¿sabe? Él corrió con que él no tenía idea de lo que había pasado con ella, ni con el paradero de ella. Escribió un estatus diciéndole como que quería que regresara, que esperaba que estuviera bien, ¿sabes? Tipo, es un psicópata, ¿ustedes cabrón? ¿Vieron el documental ese de Netflix que salió hace par de meses? American Murder. Más o menos ese comportamiento. Es paralelo esa mierda, está bien jodido. Sí, nada, el tipo finalmente confesó el crimen. De hecho, había un video, porque la gente también se ha puesto a escudriñar el Facebook de esta muchacha. Y a tirar conversaciones privadas que tuvieron con el tipo, o que tuvieron con ella, o whatever. Los estatus viejos. Y entonces, una de las cosas que se regó por los WhatsApps de la vida fue un mensaje de voz que él le deja a la mamá, un voice note, creo que es que le envía a la mamá de Angie, hablándole de que como que esto le pasa a ella por siempre estar mintiendo, algo así. No sé si ustedes lo escucharon. Yo no lo escuché, pero fue algo como que ella siempre está mintiendo. Yo no sé, fue la algo ahí. La asesinada se pasaba mintiendo. Eso algo era, así, era una mierda así. Entonces dicen que se escuchan como que alguien gritando de fondo. Ok, pues eso yo no lo escuché, pero sí. Sí, que decían que era ella, que se escuchaba la enfermera con él o algo así. Sí. No, parece que estaba mordazada, si una cosa así. Como si estuviera, Sí. Pero era como estar en el baúl, creo. ¿Pero que eso era viejo o era Eso era después de ella desaparecida. Estaba desaparecida. No sé, porque ya eso me parece como que muy montado. No sé. Me huele montado. Sí, loco, es que se han ido, han hecho todo. Me huele montado, porque a lo mejor el voicemail puede ser real, pero eso de que se escuche de... No, y Corillo, eso se escucha muy Eminem. Yo sé que el chair y toda la cosa está súper cabrón y eso, pero... Esto jode investigaciones. Claro. Sí. O sea, el hacer teorías y todo este tipo de cosas jode investigaciones. Y cuando van a hacer un juicio, va a ir un jurado prejuiciado, se va eliminando, y cuando viene a ver, el tipo termina fuera. Porque por todo el debido proceso. Sí. No por Cher, venga a querer joder con esto, puñeta. Vamos a este cabrón merece estar preso si lo hizo, ¿verdad? Porque... Sí, ya lo confesó. Él lo confesó, ¿verdad? Sí, ya. Y hablando de eso, de la confesión, quiero, ¿verdad? Y porque la semana pasada estuvo el caso de los policías que mataron, y hubo un poquito de crítica porque la policía actuó bien rápido con ellos y con otros crímenes no. Pues en este crimen también la policía bregó, y esa confesión salió del trabajo policial. Ajá. O sea, que ellos metieron mano. Sí, metieron, y hay que felicitar a los agentes que estaban bregando ahí, porque esa confesión sale de un trabajo policial. Sí. Y qué bueno, y que más, ¿verdad? Que sea más efectivo y que le den las herramientas para que ellos puedan ser así de efectivo con todos los casos posibles. Pero hay que tener cuidado, porque ese audio que ustedes están diciendo, lo que me están describiendo, no lo he escuchado, pero lo que me están describiendo me suena muy montado. Es que acuérdate que después que pasan estas cosas, como estaba diciendo Alexi, la gente por el like y por el share se montan en cualquier ¿verdad? En cualquier cosa, y empiezan con todo este morbo a compartir este tipo de cosas. Y empiezan a hacerlo personal también, porque quieren ser protagonistas de una cosa súper trágica. Sí, no, eso está cabrón, porque está la gente que postea los screenshots con la muchacha y yo no sé qué hostia, y otra gente es como, yo una vez estuve en la fila de Burger King con ella, es como que cabrón, vete el carajo. Sí, porque quieren ser protagonistas de este evento en que alguien resultó muerto, y es puro morbo. No se trata de ti. Y que se afecta un montón de gente porque están sus hijos también. Claro, hay unas menores que van a necesitar la ayuda todo el resto de su vida, porque
papá y mami si no en la mamá, misma semana. Eso está cabrón. Con eso, con eso fue lo que a mí me emputó. Es como que el tipo confiesa todo este revolú y toda la jodienda. Sale la mamá de la muchacha, me corrí en insisto y mal, que dijo como que eso, sí, no, eso no fue él, eso fue el diablo. Ella dice eso. Eso está cabrón. Entonces los comentarios en las redes, porque esto, o sea, en mi burbuja de redes, pues me fijo que la gente está bien pendeja, como que no, bendito, hay que desearle mucha oración a esa familia porque tienen las nenas. No, 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 no. Tus amistades son una mierda, porque en mi Facebook está todo el mundo emputado con el tipo. En mi Facebook está todo el mundo peleando con la doña. Peleando con la doña, porque tú sabes. El Facebook está bien feliz ahí. Pero tú sabes una cosa. Todo el mundo escucha J Balvin. Y Bad Bunny. De hecho, ahora que dice levantó mis manos, sí, Samuel Hernández fue para allá porque cuando arrestan el hater de las totas pelúas, sí. Samuel Hernández. Sí. El enemigo de los totos pelúas. Sí, cuando arrestan al tipo, pues el papá dice que se va a suicidar. Oh, entonces, Carchi. Pues nada, Samuel Hernández fue para allá. Samuel Hernández, todo. Mírenme. Su guitarra pauta, mágica, como el flautista de Amelín. Pauta Man, fue allí. Se acostaste en la cama del señor, eso yo lo vi. Si algo necesitábamos era que Samuel Hernández fuera para allá a ser el héroe de esta noticia. Distanciamiento social y él se la acuesta en la cama del doño. Acostarse en la cama. Yo no encuentro absolutamente ninguna razón por la cual Samuel Hernández tenga que acostar en la cama. Le tosió en la almohada al señor y todo. Y menos ahora en estos días del COVID. Se le pegó. Buena baba. O sea, ese señor, Dios, lo estoy haciendo por ti. Sí, ese señor probablemente no se va a ahorcar, pero se va a morir de COVID. Y sí, se lo pegó Samuel Hernández. Samuel Hernández. Mira, a mí lo de, lo volviendo a lo de la mamá, lo que la mamá le... Volviendo a la almohada, del tío, sí, la chocha. Lo que la... Y su esposa. Y ese es el clip. No voy a decir nada. Sí, la mamá. La madre de la muchacha, para que tú no vengas con un chiste estúpido de 13 años. Sí, sí. Lo que pasa con la, lo de que ella le grita, te amo al tipo y esto fue el diablo y yo no sé qué carajo, te da un hint de la crianza de esa muchacha. O sea, cuando la gente empezó a sacar cuenta, ¿verdad? Esa muchacha llevaba con él era mayor que ella por un par de años. Como más de 10 llevaban, años. No, era más de 10 eran años. Era como 4 o 5 años. Ella tenía 14 y él tenía 19. Exacto, cuando empezaron. Y pues nada, Dios, espérate, un momentito, sí, volver a eso. Ya empezó a jodir la cosa. Ya, ya el tipo un saco de mierda del saque. Seguimos. No, ¿sabes? Claro, pero ahí sí. Tú ves que, o sea, si la mamá de ella, o sea... Consintió, porque para cuando ella es una menor... Yo no puedo decir que consintió, porque no, acuérdate bueno, que ella... estuvieron juntos, tú tienes que legalmente hacer algo, ¿no? Alexis, o sea, tampoco es que alguien te lleva a una menor. Ella se va a vivir con él cuando ella tiene 16 años. Uh-huh. Y lo que yo leí, que supuestamente familiares dijeron, es que los papás trataron, sí, de evitar eso, pero como ella tiene 16 años, la ley dice que a los 16 años tú puedes consentir tener sexo. Ah, okay, okay. ¿Y él la llevaba a la escuela y esas sí. Eso está... Es que eso antes se yo desconozco, la pero antes era normal. Eso era normal. Antes eso pasaba. El nivel de educación y de crianza y cómo tú vives y es tu burbuja, ¿sabes? Eso es a lo que... quería ir, yo no ya sé de Guayama, qué Guayama. No recuerdo ahora mismo de qué pueblo son, pero esto pasa en todo Puerto Rico. Mm-hmm. Sí. que y es más común de lo que uno piensa, claro, ¿eh? Que son estas nenas que y estas personas, pues yo creo que esto no es exclusivo, lo que pasa es que pasa más, ¿verdad? con las mujeres que tienen como que quieren brincar fucking etapa. Mm-hmm. Y es como que mira, yo no sé cuál es la qué se debe hacer en ese caso, pero yo creo que a los hijos de uno, sean nenas o nenes, uno tiene que inculcarles tener metas en la vida, tener más allá de enamorarse, de ponerse a parir, de casarse. Eso no es una meta, eso son cosas que llegan, ¿verdad? Con la madurez, con lo que sea. Pero inculquenle a sus hijos tener metas en la vida, sean las que sean, sea pues, jugar baloncesto o estudiar, hacer un doctorado en ciencias inútiles. Pero y que no salga con gente de 19 años cuando tiene 14. También. Ajá. Pero que, o sea, porque es que esta nena brincó todas esas etapas y entonces, ¿verdad? Y mira el final trágico que tuvo con este pendejo que ella, se creía fucking dueño dejado, de ella. En sus redes había dejado saber como que estaba cansada de la relación. Es que ellos se habían dejado, aparentemente ellos estaban dejados. Lo que pasa es que él le ayudaba, él era bastante hands-on con las nenas, fue lo que yo entendí, que ellos no... Pero es que no hay muy... Mira, vamos a poner dos y dos.
él se la lleva de la casa cuando tiene 16, pero ya estaba con ella desde los 3 o los 14 años. Ajá. Los papás conocen al tipo. El papá, o sea, tú sabes cómo aquí es la gente con esta mierda de la paternidad. Ahora mismo, ellos estaban separados, pero él vivía con ella, creo, o él se la pasaba en la casa porque de ella. Porque él estaba desempleado. Si tú estás viendo que el tipo, que es el papá de las nenas, él la mata y la mamá rápido le dice una cosa como esa, ¿cómo era en la vida? ¿Cómo era cuando ella estaba viva? ¿Entiendes? Ajá, o a lo mejor él la maltrataba, aparentemente la maltrataba, le golpeaba, le hacía todas estas cosas. ¿A dónde ella podía ir si su propia mamá fue la primera que defendió el tipo que la mató? O sea, ¿qué clase de vida tuvo esa muchacha cuando no tuvo un apoyo real en vida? Porque si tu propia madre le dice eso a tu asesino en muerte, eso es su primera expresión hacia tu asesino, pues en vida yo me imagino que la mamá tenía que haberlo defendido a él. Sí. Y eso lo hemos visto en muchas relaciones. Sí. Yo he visto eso, relaciones donde el tipo es una mierda, pero el primero que lo defiende es la suegra. ¿Entiendes? Aquí dice, no te da, ¿verdad? No te da, pues si no te da... Así. Como si eso fuera un... Te da como culo, pero no te da un... Ajá, no te da. Sí, así es. Si no hay agresión, dicen, pues, quédate con la mierda tipo ese. Así que... Ah, pero te da casa, te da carro, te da la comida para tus hijos. No les hace falta nada. ¿Cuántas veces tú has escuchado a gente... Tu nene necesita un papá. ¿Cuántas veces aquí en Puerto Rico se ha dicho la frase, a tus hijos no les hace falta nada? Y esa es la excusa para mantener las parejas más mierdas que existen en el mundo. Yo estoy bien cansado ya, yo tengo ganas de divorciarme para el carajo. Llevo 2 semanas casado. Vete para el carajo, la puerta de casa está bien. Estoy bien aborrecido. La casa de casa. Yo no vine a este podcast para presenciar esto, ¿ok? No, esto no es mi primera vez. Eso que dijo yo estoy bien envenenado. Mi primera vez aquí no. O sea, eso en realidad, a mí. ¿Cuándo tú vas ahí? ¿Por ese tipo de combino allá en Hacienda? No solamente me duele... En el parking, en el Corolla, en el parking de casa. No solamente me duele el asesinato, me duele que la propia mamá haya dicho una cosa como esa. Y no y me voy a callar porque podría seguir hablando, porque quien único te entrena a ti, quien único te lava el cerebro para tú decirle eso al asesino de un, es la religión. Y ahí me voy a quedar, porque si no me quedo, ya tú sabes. Sí, ya tú sí. Otra cosa bien jodida fue George versus la religión. De los posts Patreon que salieron de ella, como que el chistecito ese de, aquí con el tóxico, yo no sé qué mierda. Ajá. Y todos los comments, pues ella le decía el tóxico, mano, en verdad, eso es una falta de respeto, yo no sé qué carajo. Es como que, ok, yo le digo a mi pareja tóxico que me mate. Sí, justifica la matanza. Fíjate, pero yo lo, más que yo leí pero de yo eso, pero yo vi ese debate de lo tóxico y todo. Yo lo leí más en el sentido de que no romantizaran o normalizaran la cuestión de lo de ser tóxico. Sí, es que estuvo de ambos lados. Estuvo ese lado y estuvo el lado de como que criticándola a ella, como que él se lo buscó. Sí, sí. Pero ahora mismo, en la línea esta de lo que es tóxico o no es tóxico, ese es como el chiste ahora, el gran chiste en las redes sociales. Culpa de Farruko. Cuando, qué sé yo, por un ejemplo de una pareja que se cela o qué sé yo qué, eso es parte del chiste. O sea, la gente lo justifica, lo ve como normal y, cabrón, eso está bien jodido. Sí, sí. Mm-hmm. ¿Sabes? Eso es lo que hace perpetuar asesinato, maltrato, ¿sabes? Cosas bien mierdas. So, sí, está jodido. Sí, dije sí. Que era culpa de Farruko y todo el mundo aquí se quedó callado. No, cabrón, claro. Farruko vive en Bayamón, cabrón, y es cerca de aquí, nos pueden tirotear. Si le quieren, mira, Farruko, si le va a dar los tiros al hombre. Gaby, edita eso, please. No, yo no quiero que me caigan a tiros. Le pone una trompeta. Farruko, llega al cultivo. Mira, ponle una trompeta por 13 segundos. Gaby, a esa parte. Tengo algo para ti, Farru. Esa parte sube el volumen. Este pendejo se cree que me iba a sustituir a mí. Mira, la mandaste en la raya. Estaba en esa. Mira, viene con una camisa de Baby Yoda y todo. ¿Qué? Yo puedo sustituir al George. Vamos, que quede claro. Farruko es el que va a hacer el trabajo. Ahora encojonate con Gaby. Ahora con Gaby no, pues estamos matando desde adentro. Yo he estado en o sea, así es que empieza el derrocamiento de siempre el lunes, sí, desde adentro. Sí, ¿no? Llegué yo aquí a joder, yo pagué. Acho, a las patatas de Gaby yo no me meto. Olvídate de eso. Lo regular es que habla en esa esquina se va. Sí. ¡Anda, pa'l carajo! No, es una renuncia a la vez, cabrones. No, me llevan a trote. Y... Pero no creo que haya falta porque yo no me ofendo por cualquier cosa. A mí me gusta la comedia de verdad. Dios yo entiendo mío. Lo que es comedia realmente. Diablo, suelta lo que lo mata. Sí.
Mira, ¿qué más hay por ahí? Yo no doy para tanto podcast, ¿ok? No, empecé a inventar. Mira, y otro suceso que, ¿verdad? Que vimos esta semana, nos conmocionó, fue el de asesinato de estos tres chamaquitos en el parque acuático del Turabo. Porque, ojo, a mí me encojona cada vez que yo leo que fue en el Moisty Skate Park. Porque da la impresión de que ese parque lo dejó abandonado allí Moisty. Sí. Y Moisty no tiene un carajo que ver, porque ese parque le pertenece al municipio de Caguas. Quien tiene abandonado ese parque es el municipio de Caguas, no es Moisty. Y eso se llamaba el Parque Acuático del Turabo, y me acuerdo porque... Ese era el Plaza Acuática de los Pobres. Ese era el Plaza Acuática de los Pobres, porque mi clase graduanda... Nos llevaron para allá. Sexual. Sí, sí. Moisty. Moisty. Que suena súper sexual. Es el apellido del tipo. Ustedes son bien enfermitos. Sí, no. Moisty es un skater. Ajá, es un skater ya. Sí, yo lo sé. Qué bellaco. Está bien, pero Moisty suena bellaquera. Ajá. Suena que está Moisty. ¿Quién fue la persona que lo dijo? George. Están sorprendidos. Sí, no, primero fue Pero tú sabes, si se les hace incómodo pensar eso, piensen que cuando yo escuché la noticia fue Jorge Rivera Daniel. ¿Tú sabes lo incómodo que es escuchar a Jorge Rivera Daniel diciendo Moisty? Fue difícil escuchar esa noticia. Jorge Rivera Daniel cumplió año esta semana, by the way. Dios mío. Yo le estaba viendo Melissa sobando las matas bien extraño. Ese estudio de sueño estuvo bien bellaco, ¿verdad? Yo le dije a la técnica... Oiga, ¿y si no se me para durante la noche? ¿Verdad, George? ¿Tuviste ella una, te dijo te colgaste? Morning, una... ¿Cómo es? No piché. Alex, te quiero preguntar si se te paró. Por la mañana, sí, porque eso es normal. ¿Morning wood? No, nah, George no se le para hace años, dale. ¿Por qué tú crees que me estoy haciendo estudio? Por así. ¿Por qué tú crees que? Ajá. Anyway. Este parque acuático le pertenece al municipio de Caguas. Esto es otro más de estos proyectos que los alcaldes hacen para llenarle los ojos a la gente sin pensar que esa estructura hay que darle, ¿verdad?, un mantenimiento, uh-huh. Que no es simplemente hacer las piscinas y las cosas, es que tú tienes que cuadrar bien cuánto tú vas a cobrar de entrada, hacer un estudio de mercado. O sea, yo creo que de las pocas personas, los estúpidos de mi clase fueron los únicos que se les ocurrió que en vez de llevarnos a fucking Plaza Acuática, nos llevaron para la mierda, para el que ese. Ajá, hecho, o sea, por eso, mira, eso viene tu riña. No, es eso, Alexis. La riña es porque el punto es que ustedes están tan inmamables hoy, de verdad. Pues quizás la que está inmamable es tú, no, nosotros estamos bien. No es eso. Es que estás haciendo unas preguntas bien estúpida. Pero es que yo no hice la pregunta, lo hice este cabrón. No, Alexis, fuiste tú el que hizo el comentario. Ajá. Yo le caigo bien a Marisol, no me tires la mano. Obviamente, lo que te estoy diciendo es que el municipio falló en cuando, o sea, al que se le ocurrió hacer la mierda de parque ese, nunca se tomó la molestia de, mira, déjame contratar a una persona de marketing que nos haga un estudio, claro, de si esto es viable. Para que el negocio no se jode en 6 meses. Exactamente. Sí, porque cuando yo fui a ese parque en el 97... Me acuerdo que ya estaba medio jodido porque un pana mío se quedó atascado en el... ¿Cómo es que se llama? Lo que había en el parque de Luis Muñoz Marín también. El zipline. Eso mismo. El tele... ¿Cómo es? El teleférico. El tótem. Luego, en el primer rave que yo fui, y que yo fui a una promoción, y me acuerdo, después me encontré con una amiga mía, ya no era parque acuático, ya lo estaban alquilando para París y cosas, y eso fue en el 99, o sea que no duró nada como parque acuático. Coño, la única vez que yo fui fue en 2007. Mira, sí, la cosa estaba mal. La única vez que yo fui para Moisty fue en 2007. Pues y después después es que se lo, ¿verdad? Se lo alquilan, por ponerle a Moisty, y pues obviamente pues él pues sale de ese desconozco cuáles son los pormenores, pero anyway, el parque sí, el último que lo tuvo fue Moisty, pero no le pertenece a él. Los irresponsables que dejaron podrir eso allí fue el municipio de Cagua. Pues había este sujeto que estaba escondiéndose allí. Era un fugitivo. Uh-huh. Déjame buscar el nombre del infeliz William David Marcano Hernández, de 47 años. Que ya había asesinado gente. Exacto, ya lo estaban buscando por asesinar, creo que fue un papá y un hijo, una pendeja sí. Así. En el 2018 creo que fue. Pues estos 5 chamaquitos de entre 19 y 20 años se meten al parque. Yo desconozco a qué, pero ¿sabes qué?
cuando uno tiene esa edad, pasto allí, uno es un estúpido. Y a joder. Exacto, un montón de gente se metía a fumar pasto en el cementerio. Los panas míos, yo me acuerdo que íbamos a una placita que le decíamos la placita nebulosa. O sea, uno es estúpido cuando tiene esa edad y uno hace esas cosas. Y el regardless de lo que ellos iban a hacer, que se joda lo que iban a hacer, la cuestión es que ellos entran y el hijo de la gran puta tenía una pistola, les dispara y mata a tres de los chamaquitos. Y hay uno o dos que lograron escapar. Dos lograron escapar. Sí, 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 sí. Y todos los, eran muchos chamaquitos, ¿verdad? Estaban entre 19 y 20 años. Los tres que murieron tenían 19 años. De los otros dos, uno tenía creo que 19 y el otro tiene 20. Era como que el número uno buscado en toda el área de Caguas, by the way, según... No, y mira cómo lo cogen. Están los del Canal 4, uh-huh. Que van a hacer una Kefren. No era Kefren, era Orlando, creo que se llama él, el muchacho. Ah, sí, el de Jesús. Bendito, el, Orlando. El, Orlando, somos fanáticos tuyos. Sí, mano. Yo estudié con él. Él se ranqueó. Ha rebajado frente a cámara. Sí, todo, y viene el cabrón de Kefren y siempre le roba el momentum. No es Kefren el que se lo roba. Para el verano del 19, yo me acuerdo que Kefren, el pobre Orlando el que... A Kefren y a Orlando eran los que le cayeron, los que tuvieron que correr de... Orlando le rajaron la cabeza. Orlando le rajaron la cabeza. Para después venir Guillermo José todo bello y fresco así, aparece frente a la cámara, termina de revoltar. No le quitó el micrófono casi. Dale, salte para el carajo. Salte para el carajo, Orlando. Mira, póngale punto a este que yo voy a terminar. Vamos. Sí, sí, bendito, somos fanáticos tuyos, cabrón, siguen metiendo. Pues, anyway, él iba a ir, creo que live, del noticiero, entonces él llama como que, mira, no, porque creo que es el camarógrafo el que se da cuenta que él lo identifica. Este tipo que está por allí, él lo identificó. Yo no vi esto, sí. Anda para el carajo. Y entonces ellos Tropical llaman TV. a la policía y qué sé yo qué, y pues en efecto fue, ahí, así es que agarran al infeliz este. Mira, policía, hay un tipo ahí. Sí, bueno, no fue en vivo, porque ellos iban a ir en vivo, pero no llegaron a ir al aire porque el reportero se comunicó con la productora como que, mira, no podemos ir al aire porque está pasando esto. Pero fue el camarógrafo. El camarógrafo es quien se da cuenta. No, y ahí está, ¿qué vamos a hacer? Nos movemos, chacho, y ahí está por ahí con la pistola. Pues tú me perdonas, pero en mis tiempos los camarógrafos vieron a Walenda caer el piso y lo filmaron completo. Sí. En mis tiempos vieron un asesinato ahí y lo pasaron. Pero es que los camarógrafos todavía hacen eso. Sí. Los camarógrafos son bien morbosos. Lo que pasa es que no sale. Cuando las fiestas de la calle San Sebastián estaban en su... cuando eran dos semanas, una mierda así, que mataban gente en la pelea. Yo me acuerdo que en Tele 11 tiró un video completo de que le están cayendo a tiro un tipo. Sí. O sea, eso, esos productores de ahora están muy débiles. Son una porquería, cabrón. Queremos sangre. Métanse al calentón de verdad. Necesito que traiga a los productores de los 80 y los 90. Que deben estar en sueño feliz. Y que necesitan una nueva oportunidad los baby boomers. Feliz o muertos de COVID, pero una de dos. Pero necesitamos productores así, heavy, que sin miedo. Sí, sí, estoy contigo. Pues anyway, pues ya por lo menos el tipo pues no pudo prestar fianza y está preso y permita Dios y te pudras en la cárcel y nunca salga. Eterna. Por cabrón. Ah, una pregunta, volviendo al tema de la muchacha, pero esto no es de la muchacha como tal, que yo te hice esta pregunta ayer. Uh-huh. Obviamente, en mi burbuja de las redes, obviamente, está todo el mundo activo con lo de carajo, ¿cómo era? Almairi. De esto de emergencia. Lo del estado de emergencia. El estado de emergencia por los feminicidios. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Cool. O sea, sure. Pero mi issue es como que este tipo de persona que pide eso siempre son los que quieren el título. ¿Me entiendes? Como que digan, sí, estado de emergencia por los feminicidios. Ganamos, ya se resolvió todo, ¿verdad? Sí, porque es el plan que se va a hacer. Esa es mi pregunta. Es como que, ok, decimos que sí, estado de emergencia. Bueno, el estado, supuestamente, ¿verdad? Lo que siempre era la pelea que estamos viendo desde no sé qué gobernador, es que el estado de emergencia, lo que los grupos feministas, que son pues quienes llevan la batuta en eso, están proponiendo, no es simplemente poner estado de emergencia, sino que eso va atado con una serie de cosas, que por eso era que Ricky Rosselló no lo firmó, que Wanda tampoco lo firmó, es porque viene atado a una serie de cosas que yo desconozco cuáles son porque yo no he visto el documento. Voy a dar algunos ejemplos. La educación con perspectiva de género. Y tú sabes quiénes rápido se oponen a todo lo que tenga que ver con educación sexual. O sea, la educación que es perspectiva de género, la educación sexual con enfoque salubrista, no en abstinencia, la educación sexual en cuestión de doméstica, ¿no? De igualitario o equidad.
So, eso es alguna de las cosas. Más acceso a control de... control, ¿cómo se dice? De birth control. Birth control, tú sabes, control parental, o sea, que son los nombres, yo estoy bien bruto hoy. Sí, cualquiera, sí. Yo estoy bien hoy, Alexis cabrón. Hoy. Yo estoy bien Alexis hoy. Cualquiera diría que yo me comí un gomi antes de venir, estoy como Alexis. Mira, sí, así. Eso soy yo. ¿Cómo se llama? Pero, mira, no, yo vine aquí a sustituirte, no empecé a robarte mis cosas. Si a mí se me ocurren primero, por eso es que yo soy el parte del podcast. ¡Wow! Ok, ya lo, pues me voy para el carajo. Ahí te llevas las drogas. Sí, leave the contact de Canoli. Mira, pero George, tú sabes que en esa... Pero ese tipo de cosas, eso es lo que ellos están exigiendo. Y por supuesto, pues está la parte, ¿verdad? La poderosa parte religiosa ultraderecha que hay en Puerto Rico, que tiene mucho poder, mucha influencia. Yo no sé si es justificado, pero lo tienen. A mí me encanta. A mis hijos los educo yo. Pero cuando no lo que siempre es lo que hace, pero por no el otro hace. Están gritándole al que asesinó a tu hija. Sí. Eso fue el diablo. Es exacto. Tú. El tipo de persona que dice a mis hijos los educo yo, después le dicen al asesino de los hijos que te amo. Mm. Eso fue el diablo. ¿Entiendes? A mí un país donde digan que una persona que mató a otra, eso fue el diablo, para mí eso es cavernícola, es un país de... Entonces, que lo que estabas diciendo de lo del enfoque, de lo de la educación, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela daban clases de salud y te explicaban cómo se ponía, sí, ya, yo me acuerdo que nos llevaban un pipi plástico y era como que así se pone el condón, sí, en mi escuela pasó eso, y fue escuela, y era escuela pública. Un guineo. A mí también, o sea, yo vi el pipi plástico para ponerle el condón, entonces yo digo, pero ven acá, mi escuela, el verdadero amor espera, en serio, le puse el puño en un condón, para que vean cuánto estiraba el condón. Mi escuela era tan pobre que no llevaron ni guineo, ni pipí, ni nada, lo dibujaron en la... Claro, llevaron un becerro enseñando el pipí. Pero es que tú pongan un condón al becerro. Lo dibujaron en la pizarra. Pero eso no sirve. Pero es que entonces, está bien, pero por lo menos antes tenían eso. Ahora mismo yo entiendo. En mi colegio salieron preñac, tenían que llevar el bicho. Y en mi escuela, hello, en mi escuela hacían baby shower en la glorieta. O sea, en Ponce ahí también. Pero yo digo, ahora yo estaba hablando con uno de mis mejores amigos, que él es salurista, y él me estaba explicando que ahora si el enfoque... salubrista del sexo no es la abstinencia, no dan fondo. Sí, pues eso viene federal también, eso es por es culpa de por la misma, por lo mismo, por la parte ultraderecha religiosa, que en Estados Unidos también es bien poderosa y tiene mucha influencia, pues por eso mismo pasan eso. Basado en ideales religiosos toman decisiones clínicas o decisiones sociales que a la larga no funcionan o cagan el problema más de hecho, solucionar. Tú sabes que en Puerto Rico había unos fondos de carreteras, una cosa así, que tenían que subirle edad legal a 21 para que nos dieran esos fondos para carretera y pues aquí dicen no, 18. Igual que aquí se pidió un montón de fondos federales por tener los billboards. Ah, también. Sí, sí. Bueno, pero lo de 18 años tiene más sentido porque a los 18 años son 3 años que dejas de perder ese dinero de taxes que está entrando. Y aparte que es una de las cosas que mejor nosotros vendemos a los americanitos, eso, a los gringos, eso. Sí. Come here, you drink 18. You can drink with us. Sí. You are 18. Pero, you are teenager. Come drink here. ¿Quieres el twist? Vienen aquí bien pompeados a los 18, podemos beber. Van para el dispensario a los 21. Me cago en la madre. Es bien triste. Esa parte es triste. He visto un par de gringuitos molestitos en los dispensarios. Sí, pues no dañen eso, por favor. Porque no hay nada más gracioso que ver gringos. No escupen en el cristal. No lo he visto todavía. No carenean. Todavía no. O sea, es que ellos vienen para aquí y se creen que son dueños del mundo. Sí. Se van llorando. Son muy bien. Es más, dale dos puños cuando lo... Mira, y uno que se ha creído dueño del mundo y lo demandaron es Jay Fonseca. Jay Fonseca, bendito. Ay, chica. Pero fueron como 3,000 pesos nada más, ¿verdad? ¿Cómo se enteró la demanda? ¿La buscó por Twitter? Para él puso demanda. Jay demanda. Jay me odian. O sea que él se busca todos los días. Él usa keywords para buscarla. De hecho, la corte sabía que era mejor enviárselo por WhatsApp que llevárselo a la oficina. Es como por Twitter, Jay, por Twitter hay un montón de doñas que te quieren con cojones y te llevarían para su casa y todo. Entonces él hace caso a 10 zánganos que dijeron un mal comentario de él. Como todo el mundo.
O sea, por eso, pero ¿por qué les afecta tanto si hay gente que te quiere? Dale más peso al que te quiere. Molusco es la misma mierda. Ah, Molusco, ¿verdad? Bueno, Molusco dice que Molusco se imagina hasta Ponteo. Yo estoy loco. Molusco, ¿te acuerdas? Meli borró esos tweets donde se le cagaba en la cabeza. Yo estoy amanecida. Ella los borró. Los borré todos. Estudiando tu cuenta. ¿Tú te acuerdas que Molusco tiene un video una vez como que no me sigas entonces? ¿Para qué me das follow? Sí. Si me odias, qué sé yo. Tiene que ser Jay, ya mismo sale a hacer esa mierda. Y ya mismo Molusco sale uno con Melisa. Déjame quieto. Estoy cansado. Estoy cansado. Cansado de ti, Meli. Ahí, no me mira, cabrón. ¿Saben qué pasó con Jay? Pues nada, Elías Sánchez, que saben que él... No más querido Elías de PR. Elías Sánchez fue el representante de Puerto Rico, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal. Cuando Ricky Rosselló. Sí, creo que sí. Y pues participante nada. Participante del chat también. Participante sí. del chat. Pues Elías Sánchez demanda a Jay Fonseca por $30 millones, alegando difamación porque. Que Jay los tiene. Porque Jay, sí. Pues llevaba tiempito, de hecho, mucho antes de que saliera el chat, ¿verdad? Tirando información o cayendo arriba o acusando de algo a Elías Sánchez y a su esposa. Sí, ellos alegan que él le hizo una narrativa y yo recuerdo que él sí hablaba un montón de los dos, del matrimonio. Uh-huh. Desde tiempo antes siempre la mencionaban ahí porque ella es hija de Charlie Rodríguez, que está atado del PNP. No, Charlie Rodríguez fue presidente del Senado cuando... Sí, fue el Rosselló papá. Ajá. Sí, Rosselló papá, el último cuatrienio de Pedro Rosselló. Sí, él fue, era un político, sí. Punto. Ajá, pues Jay siempre los estaba mencionando y ellos están alegando de que pues esta persona hizo esta narrativa en contra de ellos cuando pasó lo del verano del 19. Uh-huh. Esto obviamente aumentó porque él era parte del chat y toda la cosa. La demanda tiene como 200 cuantas páginas. Yo no sé, yo estoy siguiendo. Yo sé, ellos screenshotearon hasta los buenos días de Jay. Yo estoy siguiendo a Michael días, Castro días. En ese aspecto porque Michael Castro le está leyendo, ¿oíste? ¿Cómo? Que Michael Castro le está leyendo y yo lo que hago es que busco La demanda, de él, no, porque él pone lo que encuentre la demanda, las cosas que ha encontrado. Entonces, sí. Compartió los otros días una persona, un abogado creo que fue, que estaba explicando cómo se dan, cómo es que estas demandas se ganan o se pierden. Entonces, esta persona da el ejemplo de una gasolinera que para cuando pasó el huracán Hugo, un periódico que no mencionaron, tiró una noticia de que la gasolinera estaba cobrando peaje para atenderte, ¿verdad? Para venderte gasolina y qué sé yo qué más, porque pues, ¿verdad? Cuando el huracán Hugo pasó, como María, lo único que no fue a esa proporción y fue menos tiempo, pero sí se formaron filas en los gasolineras, bla, bla, bla. Entonces, a raíz de esa noticia, la gente, ¿verdad? La gente deja de ir al puesto de gasolina, el señor se va a quiebra, termina divorciándose y qué sé yo qué, y él demanda por difamación. Al periódico que publicó la noticia. Cuando cuando a ti como medio te demandan por difamación, tú tienes que probar que lo que tú dijiste sobre esa persona era cierto. Ajá. Y a diferencia del juicio en las redes, porque en las redes dicen algo de ti y ya tú eres culpable de eso que dicen de ti. Siempre. De hecho, excepto cuando eres Pedro Julio. Ajá. Ajá. Yo puedo decir eso porque a mí no me van a cancelar. Que by the way, yo creo que esta demanda a Jay le debe servir de... ¿cuál es la palabra? No es amonestar, sino de que... Enseñanza. De que cuídense los dos o tres que se pasan jodiendo reputaciones, porque una cosa es vacilar y montársela a alguien y whatever, pero otra bien diferente es joder con reputaciones. Uh-huh. Y Jay por lo menos tiene los chavos para transar con este hombre, con Elías, pero la mayoría de ustedes no tienen que caerse muertos. Así mira, a ti que estás diciendo cosas mentiras, estás diciendo un montón de mentiras, cuidado. Que si te comen el culo, tú cuidado no tienes chavos para eso, que nos vamos ¿sabes? Se te van a quedar hasta con el geómetro en el que anda. Sí. ¿Tú sabes lo gracioso de esto? Guiar, que decir la frase tuya, como que es la mentira cojea. De cáncer de cancerbero. La mentira tiene patas, pero tarde o temprano cojea. Ahí está. Y es cierto. Tú sabes que lo gracioso es que muchas de estas personas que están haciendo eso también están en contra de Donald Trump. Yo he visto, y es gracioso porque Donald Trump era un tipo que miente sabiendo que está mintiendo. Ustedes mienten, dicen mentiras sabiendo que están mintiendo, están haciendo lo mismo. Sí, sí. Entonces, son la misma calaña, quizás con otra ideología, pero la misma calaña.
Sí, la misma mierda. Sí, sí, también es que tú le dices eso y yo estoy injustificando lo que está diciendo. Claro, claro, sí, claro. Sí. Porque eso es parte de la ilusión. O sea, ¿tú te crees que los loquitos que se treparon, que se metieron al Congreso, esa gente genuinamente, o sea, estaba actuando racionalmente? Pues esta gente no actúa racionalmente. Ese tipo de personas que no actúan racional. De hecho, la gente se metió al Capitolio allá en Estados Unidos. Esta mañana están saliendo un montón de noticias que muchos los ya los están soltando de la cárcel. Entonces, on bail y toda esa mierda. Ah, ok. Ah, okay. Un montón. Sí, pero un caso federal de las costillas no es fácil. Y muchos de ellos van a tener que transar. Esa gente no debería estar libre. No pueden trabajar en el correo. Claro, ahora, no, pero te vas a joder porque entonces... la gran amonestación que les van a dar. No, no, porque... Llega a ser negro. El sueño de ellos. 40 años. Son blancos, no puede trabajar en el correo. Sí. Mira, pues nada, la demanda no solamente incluye a Jay. Ahí vieron el culo de Alexis haciendo su aparición normal. Sí, pero es chiquito, la gente no se da cuenta. Estoy bien contento de presenciar estas cosas en vivo. La demanda no solamente incluye a Jay, también incluye a NBC Universal, a Telemundo, y al productor Tony Mojena, que es quien produce el programa de Jay y sus rayos X. So, ¿qué pensamos de esta demanda? No va para ningún lado, ¿verdad? Yo creo, no te creas. Yo creo que aquí en este caso, si Elías Sánchez, Elías Sánchez no es ningún pendejo. Si él radicó esto es porque él está seguro de que Jay no tiene la información suficiente para probar, más allá de dudas razonables, que lo que él dijo sobre Elías y su esposa es cierto. Esto es como cuando Adolfo Kranz demandó a Cobo. Uh-huh. La misma mierda, porque si tú tiras un chisme, a lo mejor tu fuente, vamos, quizás todo lo que dijo Jay es cierto. Pero Elías, sí, digo, creo yo, ¿verdad? Yo tiene cómo probarlo, ¿no? Pero él tiene que probar, uh-huh, que no fue que fulano le dijo, porque fulano te dijo, no es evidencia, claro, de que algo que tú estás, exacto, diciendo es cierto. Tienes que presentar, actually, evidencia. Y presumo, yo me imagino que no va a llegar tanto como 30 millones, pero sí que van a tener que transar, van a transar por algo menor. Hay la situación es que ahora tienen que ir a lo que es la fase del discovery. Muchas cosas se quedan en nada. Mucha gente se amenaza de demandar, pero no llegan a nada porque tú tienes que pasar por la parte del discovery. Y en el discovery, tu abogado, digo, un buen abogado, va a buscar lo mínimo posible. ¿Entiendes? No los tweets del 2011, los tweets del 2005, cuando no existía Twitter. ¿Entiendes? Tus pensamientos. Tú vas a buscar tu blog, vas a buscar tu diario. Ese es Molusco conmigo. Exacto. Eso, entonces, mucha gente pues prefiere evitar ese momento en que tú llegas allí, te sientes y digan, Gusabra, ¿tú te acuerdas ese jangueo que tú hiciste en el Boricua allá en 2007? Y Gusabra diga, oh, shit. Mira, ¿sabes qué? Lo que él dijo es verdad, vámonos. O sea, eso, tú quieres evitar llegar, muchas personas pues no llegan al punto de la demanda porque quieren evitar ese discovery. Porque yo estoy seguro que Jay va a conseguir o Tony Mojena van a conseguir buen abogado que le busquen a Elías Sánchez hasta debajo de los, ¿verdad? Si Elías demandó es porque, como dice Marisol, él está seguro. Ahora, puede ser que Elías tenga lo suficiente, no quizás para que no le puedan probar algo en juicio, pero lo suficiente para asustar a Jay y que entonces haya un trance. Y si hay una tranza, que es lo más probable, lo que yo presumo yo que es lo más probable que va a pasar, es que van a llegar a una, ¿verdad? Un compromiso. Buena. Pues ya con eso Jay quedó mal. Con el simple hecho de que ya perdió. Aunque mucha gente llega a los compromisos por el simple hecho de evitar el discovery, de evitar el juicio, porque cuesta un huevón de chavo, o sea. No, y se tarda. Son bien costosos, mucho trabajo, y pasar por esa molestia del discovery, donde alguien se va a sentar contigo a hacerte preguntas bien cómodas y bien personales. Pero ¿quién es esa foto de Indie Flow ahí desnudo? ¿Quién es ella? Indie Flow. Jay no es de esas personas que dice cosas a lo loco para el show de él, para que tenga más rating. No sé, porque Jay... Nunca ha hecho eso. No, tú sabes qué pasa. A Jay le pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo en los medios. Le ha pasado. Todo el mundo. Nadie se escapa de eso. Y es que los medios te dan una especie de poder. Es poder. No, pero no es... Digo, sí poder, pero
pero no es eso, es Delusions of Grandeur. Cabrón. Eso mismo, no, no, este cabrón. Gusa ahora mete para el carajo, se queda. Sí. No, 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 espérate, espérate, espérate. Mira, estos pasaron de pelear en la piscina, sí, a hacerse el amor. Ver, qué cojones. La semana que vienen buscando problemas con Fernando. Fernando, George y Chicho. Y arreglamos esto, cabrón. Pues eso mismo que te da esa sensación de poder, de que tú te crees que porque estás en los medios puedes hacer ese tipo de cosas. Y no solamente eso, pero es porque la atención se vuelve una droga. La cuestión, sí, de que la gente te escucha, el saber que tú puedes influenciar a otras personas, cómo piensan, pero cómo digan. Eso te da una... De ese poder, la mierda de ese poder es que... fomenta que gente empiece a opinar. O sea, si tú quieres opinar sobre un tema, pues opina sobre el tema, pero tú no eres la autoridad sobre, uh-huh, el tema. Ajá, ajá. Y entonces Jay es como que, mano, se cayó una doñita en una escalera. Yo he visto tantas doñitas caerse en las escaleras. Yo sé más de eso que todos ustedes. Sí. Para toda, sí, la mierda, Jay hace esa misma estupidez. Sí, pues ahora le cayó este calentón encima. Jay hace lo mismo. Que sí, del barrio Jaguar. Sí. Yo creo que a Jay lo bulleaban bien, cabrón. No, cuando era, tú sabes que, y ahora de grande tiene este poder y él va sin misericordia. Y el problema es todavía cuando lo bulean, no lo sabe, y está bien cojones. Cuando no lo sabe, es como que, ¿ja? Y si usted dice cosas como, por ejemplo, lo de Molusco. Deja entrever cosas así. No, él deja entrever, sí, como si él supiera más, cuando en realidad probablemente no lo sepa. Ajá. Y es como, no voy a decir más nada. No, no voy a decir más nada, pero. Vamos con los deportes. Yo no sé más nada, Y todavía no ha explotado todo. Así, uno. Hay más, se tira un Raúl y siempre. Entiende. Pues mucha gente, Jay hace eso, Molusco hace eso. ¿Sabes cuando Molusco hizo eso? Cuando la entrevista con Francis, que Francis le dijo que vino Molusco y dijo, no, yo sé que ella no es una santa. Yo estoy seguro que Molusco no sabía quién carajo tú eres. Te garantizo, estoy 90% seguro que Molusco no sabía, pero como él es Molusco, sí, y Molusco lo sabe todo, y él está encima de todo el mundo. Ah, sí, chacho, yo sé que ella... Y se la echa de que siempre está trabajando, pero después está buscando los tweets de Melissa. Ahí, tiene bookmark de los... Confunde a Mary con Doriloli. Sí. Pues probablemente. Mira, tú sabes, la única diferencia es que Molusco sí sabe quién yo soy. ¡Ah! ¡Ay, me jodí! ¡Ay, perdón! Mira, ¿sabes qué? Jódete, Molusco. Párate la pantalla. George en decir un me jodí yo ahora. Exacto. Mira, y en nuestra. Molusco, te va a enviar los chats con Melissa. Ahora pasamos a la sección dedicada a los boomers. Se murieron Aarón, el de la mitad. Ahí, espérate. Se murió Aarón y murió. Estaba lleno de vida. Mira, está. Le deseamos una resurrección pronta. Sí, eso sí nos sorprendió. Oye, ¿verdad? Aarón, no se pusieron a velarlo un par de días como a mitad, a ver si resucitaba. No. No le ponen alita, es que porque por el COVID parece un murciélago. Es más lento el proceso, ¿verdad? No, exacto. Tiene que hacer cita el próximo COVID. Pero Aarón no murió de COVID. No, murió de viejo, ¿no? Murió de viejo. Dios. Mira, pero el ángel de la muerte se está paseando como que entre los hogares de ancianos, porque se murió este señor, que de hecho yo lo confundía con... con el otro que se murió, con Mita. Aarón. Aarón lo confundía con el otro viejo que se murió de... Con Gigi Ávila. Con Gigi Ávila. Ok, pero Gigi se murió hace mucho más. Pero pero en mi mente eran como que la misma persona. Yo me estoy enterando hoy que Gigi se murió. Él se cambiaba de ropa según el culto. Yo no sabía que Gigi se murió. Pero tú sabes, pero tú sabes que la religión de los mitas fue de aquí, de Puerto Rico. Sí, ay, no. La panadería de Torrey está bien fucking dura. Creamos una religión eso que... tanta gente que hacen unos pastries y esa panadería está cabrona. Esa panadería está bien cabrona. Nos han hablado bien, ¿verdad, Gaby? Nos han hablado bien de esa panadería. 15 minutos hablándonos un poco de panadería. Oscar también habló de eso, sí, es verdad. Sí, ya, sí. Yo voy para allá ahora cuando salga de aquí. Vamos para allá. Ok, vamos para la panadería. Se le ha dado publicidad. En GW5 Estudios se le ha dado publicidad. Manden unas donitas, bendito sea el señor. GW5 Estudios, queremos probar esa repostería Mita. ¿Verdad? Por favor, la panadería Mita. Yo creo que no lo van a enviar después de esto. Bueno, pero... nos envían el jodido pan ese o le enviamos una factura, porque ya está bueno. Ahí está. Ay, Dios, pues nada, Aarón, Aarón, que era el supremo líder. Yo no sé qué va a ser el supremo líder de los Mita ahora, porque se supone que el espíritu de Mita había pasado a Aarón. Sí. Ok. La religión de los Mita, ¿verdad? Su cosa es que... Su filosofía. Es que Mita recibió el Espíritu Santo, se metió en el cuerpo de Mita. Ajá. Y entonces. Recuerden que el Espíritu Santo es una paloma que vuela y hay veces que hace travesuras. Y como entra. Preñarte. Ajá. Exacto, dentro te puede preñar. Mira esa virgen. Ajá. Exacto, ve. Mira esa virgen, Boogity.
El hijo de Dios. Estaba buscando el próximo cuerpo. Nada, la cuestión es que encuentra el cuerpo de Mita y pues Mita tenía el cuerpo, tenía el Espíritu Santo adentro y cuando Mita muere, se supone que ella resucitara, obviamente no resucitó y entonces dicen que Aarón reclama o alguien dice que es que el Espíritu de Mita, del Espíritu Santo... Pasó a Aarón. Ustedes vieron la película entonces... de los X-Men, de que se transfería, ¿verdad? De Apocalipsis. La que vimos, ¿te acuerdas? Los otros días que se transfería Apocalypse. El espíritu. Sí, transfería. Que iban a usar a Charles Xavier. Sí. Básicamente ya, es eso. Ya. Los acuestan en dos camillas y el cuerpo pasa. Pues entonces Aarón, hicieron espíritu, eso con Aarón y otra persona. Pero entonces ahora, ¿a quién le va a pasar el espíritu? No sé, ya lo el hijo de él. A Lady Gaga. A Lady Gaga. A Almighty. Supone que no sea por hijo, porque se supone que Aarón era casto. Acuérdate que dentro de la religión. ¿Y el hijo que tiene? La idea que se pone lente azul. No tenía hijos. Aarón no tenía hijos. Él tiene Aarón. Yo lo sé, pero según ellos, en la cuestión de ellos. Sí, en su historia. En su historia, Aarón era un hombre casto que nunca tuvo relaciones carnales. Okay, y ese hijo. Como Jesús. ¿Entiendes? Está cabrón, como las religiones demonizan, las religiones siempre demonizan Jesús, el sexo. En los textos apócrifos Jesús sí tuvo relaciones. Sí, pero en los apócrifos, no es en la Biblia regular. En las religiones siempre. Está leyendo el fanme. Jesús corría patineta, tenía tres jevas. Y era woke as fuck. Sí, tenía combo, el combo de él. ¿Qué le pasa a estos huele bichos de los romanos? Mira, no, esa realidad alterna está interesante, me gusta, yo lo leí. Todos los textos apócrifos, pues hay textos de la Virgen María, de los otros discípulos, sí. De Judas, sí, que yo siempre de la infancia de Jesús, hay uno también, y hay uno... Los terribles dos de Jesús, bien duro. Tumbaba la casa y sí. Todo, te cambiaba el pan. Los mojoncitos los tiraba y se convertían en maná. Tú tratabas de beber agua y te lo te vino y te la cambiaba agua, lo hacía al revés. Bien majadero, bien. Tratabas de comer pan y salía mierda. Ah, bendiciones. Dieron piedra. Todas las comunidades van a salir ofendidas en este podcast. Wow, todas, sí. Todas. No, vamos por todo. Vamos por todo. No, no venimos a comer mierda. Mira, y esta semana también se anunciaron varios cambios en los medios en Puerto Rico. Entre ellos, saben que llegan Danilo y Alejandro Gil a SBS. El novio de Meli se queda en Guapa. En Guapa, novia Francis. La movieron para 11. Y a la novia de Fernando, la coma, y la movieron para el canal 11. ¿Qué carajo está pasando? By the way, Alexis, te volvieron, vuelve a sonar tu nombre como acompañante, sí, de la compañía. Time out. Te amo, cabrona. Gracias por la pauta ya en ¿Tú sabes qué es lo más cabrón? Hasta mi mamá me preguntó de eso. Sí. Mi mamá me dijo, ¿tú sabes quién es Alexis Sárraga? Y sí. Yo, sí, ¿por qué? Él va a salir en la coma, ¿eh? Sí, ya todo el mundo. Pero Rocky dijo algo que era verdad. Tengo que trabajar en mi viejito game. Y voy a estar haciendo unas cosas bien buenas pronto. Tú no hablas con Alexandra Fuente. Es que no, porque sería mi competencia como tal. Ah, bueno, sí. Pero tienes que estudiar el Instagram de Alexandra. La cosa no, el Instagram no, porque Alexandra, el Instagram de ella no es para eso. Tienes que meterte pero yo no puedo competir con botines con Morena. No, tienes que meterte en todas las fotos de botines. Hoy esta semana llevamos el grooming, botines ahí, toda tecata. O sea, yo no puedo, yo tengo que hacer algo diferente. Pero sí, voy a estar dándole al viejito game para ver si se mueve como de esa oportunidad. No, meterte en todas las fotos de Meli con un hombre, ya lo sé, están enamorados. Tienes que ganarte el corazón. Tantas oportunidades que te van a salir por hacer eso. ¡Wow! Pero voy a trabajar porque mi sueño es saliendo de lotería en la Comay y del planes médicos. Un anuncio quiero, por lo menos. Ese va a ser como que llegué. Lo logré. Del plan en médico. Sí, cabrón. Usted está a punto de morirse. Todas las personas. Cabrón, todas las personas. Antes de que te mueras, como te vas a morir. Usa este plan médico. Cabrón, todas las personas exitosas en Puerto Rico están vendiendo planes médicos. Todas. Falta Molusco. Y pronto va para allá. Sí. Pues analízalo. Me sorprende que Molusco todavía no está puchando planes médicos. Sí. Yo creo que por eso es que yo no llegué lejos como periodista. Yo nunca quería vender planes médicos.
Sí, ¿verdad? Que ahora todos están haciendo anuncios de guagua y pendejadas. Sí. Ya los periodistas, ustedes son bien cacheteros. Sí, mano, después que criticaron no, tanto no a Carmen Jovet. Vamos a hacer un Patreon de las historias secretas del periodismo. Vamos a hablar claro, es que o sea, no les pagan tanto, no pueden tener plan médico, tienen que venderlo para que por lo menos puedan tener alguna cubierta. Sí, cabrón, pero es que ellos antes se pasaban criticando a Carmen Jovet y mira, terminaron vendiendo las nalgas ahí. Carmen Jovet estaba tranquilita vendiendo sus juguitos Bright and Early. Ajá. Y ellos usan, y entonces venían a usarle las clases de periodismo como un mal ejemplo. Mira su sarcófago, tranquila. La muchacha salía del sarcófago. La que tuvo la pelea con Don César, que ya hacía los anuncios de Heineken todavía. Ada Torres Toro. Verdad, que Ada Torres Toro. Ella, el ejemplo seguir. O sea, llegó hasta Heineken, ¿ok? So, o sea, hay que aspirar a eso. Esa fue la que fue Eva de Cantero Frau. Sí. Que los otros días estaba peleando con no Sila y parecía una pelea de ese. Estaba peleando con Sila. Una pelea de gatos. Que Sila dijo que Puerto Rico no era una colonia. Sí. Corillo, lo que pasa es que Sila desayuna mimosas todas las mañanas, entonces las mimosas tienen alcohol y hace que la gente diga cosas estupideces. Entonces Sila dijo que Puerto Rico no era una colonia y bla 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 y vino a Ada Torres Toro toda indignada. Y empezó a Torres Toro seguramente estaba buscando, ya siempre ha esperado que Sila dé a cualquier estudio. Vale. Seguramente le dijeron a Sila, mira, Ada Torres Toro por Twitter te está tirando y ella, ¿quién? ¿Dónde? O sea, porque ella es una dinosauria. Ya. Sila dice muchas cosas. Ella dijo que el tren urbano le iba a dar la vuelta a todo Puerto Rico. Sila, esperando desde el 2004. Sí. Sila estornuda y a Torres Toro dijo, estás repartiendo el COVID, cabrón. Sí, bien molesta ahí. Mira, así que nada, mucha gente en los medios hizo switch de un lado para el otro y de otro lado para... ¿Y qué más? Más nada eso, ¿verdad? No, eso... porque de hecho el programa Francis de... Francis se quedó, dijo que viene con la misma voz para nuevos personajes. Por eso que Francis no te soporta. Y después quiere invitarlo para el programa. Digo, para el podcast. Ya no me quiere, ya que carajo, yo le extendí mi mano, amiga, y no la quiso. Pues, cada vez que le decimos a Gusabra, pregúntale a Francis, Gusabra como que mira para atrás. Sí. Siempre ya como que Corillo, yo le decía a Meli, vamos a traer a Francia y Meli, déjame decirle. Yo lo voy a traer. Ella hizo un intento y el país se desboronó. Y mira quién terminó aquí. Y terminé yo aquí, cabrón. Pero entonces, el que se pasa hablando pestes de la farándula boricua es George, y a George lo quiere. Entonces yo digo cualquier bobería y me caen arriba. Francia, yo no hablo pestes de la farándula y a mí nadie me quiere. Tú te pasaste diciendo que tu actuación en Mi Verano con Amanda fue sobreactuada. ¿De quién? De Francis Rosa. De todos, perdón. ¿Sabes por qué? No, es una mentira. No, ¿sabes? Porque por la de Chicho es la de Chicho. Es verdad, he hablado de Chicho. Todo el mundo sabe eso de Chicho, pero ese señor que está a mi frente a mí, este señor dijo que Francis sobreactuó ese personaje. Francis, quiero que tengas claro, es falso que yo dije eso de tu actuación en Un Verano con Amanda, y la prueba está en que yo no he visto ninguna de las películas de Tu Verano con Amanda. Saca eso. Eso lo tienes que hacer en un video para Facebook. Eso no puedes hacerlo aquí. Una vez George me dijo que las películas boricuas, hasta que no subieran el nivel, él no iba a verlas. Por eso es que Juanma Fernández París no soporta. Es que no la Party nadie Time, 5 estrellas. Ahí, Buidi. Party Time estuvo bien cabrón. Yo una vez más hago un llamado. Estamos haciéndole, serruchándole las patas a George aquí. Ya que estamos hablando de películas boricuas, si alguien tiene una versión, ¿verdad? Piratía de Vasos de Papel, yo siempre he querido verla, por favor. No, yo tengo la versión americana. ¿Puedes ver la versión real? No, yo no quiero ver ese, quiero ver eso. Tiene que estar en el Dark Web. Sí. Al lado del riñón. La versión real que se llama así, ven, hay riñones y la película de Vasos de Papel. Yo quiero verla, en verdad. Sí, oye, Transport, cabrón, sí, la queremos ver. Podemos hacer un screening privado. Eso estará súper cool. Bien, cabrón. Sí. Yo me apunto para ese screening privado. Por favor, Gaby, no me hagas tizo, que yo quiero ver la película. Sí. Oye, hablando de película. Mira, y mientras tanto, esta semana salió el nuevo disco de Anuel, de los hermanitos de la... De, se quieren mucho, son se quieren los dioses mucho, de... Los dioses, Anuel AA los criminales, Ozuna. Y Anuel lanzaron álbum nuevo. ¿Sabes qué? Yo esperaba más, porque a mí me... ellos habían tirado un par de canciones antes. Yo no recuerdo los títulos, porque yo nunca sé los pasado títulos y presente, canciones. Que yo la pongo cada rato. Ay, por casa. Eso tú las pones a cada rato. Titereando con los nenes. Alexis se pasa por esa música. Y a mí, yo esperaba más de ellos porque esas canciones están. Yo una vez te lo comenté que es como el coño. Combi. Ellos hacen una buena combi, pero no sé como que sí, están. Son unos criminales los dos. So, Mira, Melissa, que nos pueden demandar. No, pero. ¿Por qué tú dices que son dos criminales? Bueno, Anuel salió de la cárcel. Uno tiene pistola y Ozuna, el otro gente. Si se lo olvidó, asesino a Kevin Fresh. No digan eso. ¿Cuántos días? No.
Eso no es cierto. De camino al boicot. Y yo que era la dueña. Este episodio se va a llamar De camino al boicot. O boicot sí o sí. Conste. Acaban de salir 27 páginas del Conste padre. Que mi pizarra, y eso yo lo dije hace no sé cuántos episodios atrás, sí. Yo declaraba a Ozuna inocente. No se preocupen que yo soy narco y los protejo. No, pero es mentira, se la acusa. Pero yo escuché. No, tampoco. A mí me gustó. No, bueno, en las redes hay par de teorías y sí lo han acusado en las redes. ¿De cuántas cosas nos han acusado a nosotros en las redes? Bueno, sí. Bueno, a Jordi mamabicho mil veces y estamos todos de acuerdo. Alexi, pero no te vas para el carajo. Mira, pero yo escuché la mayoría de las canciones del álbum. Sí. Y hay un gomi. ¿Cómo es? Con dos, mi no, con no, dos. No, yo fui con dos. No tenía encima. Pero hay muchas matices como de Bad Bunny. O sea, como que la sí. música se los parece videos. Un montón. El primer, yo el vi más no que el primero. Pero no okay, yo tengo una pregunta. Esto se nota que se grabó hace un cojón de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Es que yo siento... Ese okay, disco lo había anunciado hace dos años, como dos años lo había anunciado el disco. Pues yo vi la entrevista que ellos hicieron con Molusco, ya que estamos hablando de Molusco todo este fucking podcast. No, Stila lo odia con cojones a Meli y cualquier cosa. La entrevista opinión, bien la buena que hizo Molusco, porque mira que ese tipo es un entrevistador de siete pares cojones. Bueno, él hace unas preguntas sí. más buenas. Gente, cabrón. Estás apretado, llegó Molusco. Él te quiere preguntar a ti que tú desayunaste esta mañana y la pregunta te dura 3-4 minutos, cabrón. Sí. Como que él va a meter todo en el medio. Pero regardless... Así es como fue la que, entrevista con Francis. Sí, no, era... Esa entrevista pudo durar 10 minutos y la estrecharon a 50. Cabrón, 3 minutos cuando dijeron no estamos juntos, ya se acabó. Se acabó. No, ahí literalmente todo el mundo dijo, ok, delete. Pero lo que yo digo es porque yo vi la entrevista con Molusco de estos dos muchachos con el negro Fallero, whatever. Y ellos se veían como, o sea, para irme personal, es como cuando mi hermano y yo peleábamos antes de una fiesta familiar. Ajá. Y llegábamos a la fiesta familiar y papi en el carro nos decía, si ustedes dos se ponen con mierda, ajá, yo les voy a caer a puño. Sí, era tensa, una cosa bien tensa. Y esos dos eran dos nenes chiquitos ahí como que, no, nosotros somos panas. Sí, pero básicamente. Como que se querían jalar el pelo. Tú estás describiendo mi matrimonio con Marisol. Yo, ok, yo estoy sentado al lado de Marisol, brother. Ella va a empezar a soltar bofetas y yo voy a salir de aquí con punto. Marisol, es bien fácil sacar por el techo, a mí me gusta. Mira, pero las canciones, volviendo ya, al la cara al que álbum. Te puso ahora. Yo estoy sudando aquí ahora. Gaby, sube el aire, please. Sube el aire, por favor. ¿Por qué todo el mundo se caga con Sol? Dios bro, mío. Bro, pero es que tú has visto los ojos de Sol cuando está encojonada. Las cejas serio. Hacen como un personaje de anime. A mí me encojona que la gente se encojone con Sol. Se asuste con Sol. A mí eso me la bueno, suda. Bueno, ¿a quién es a la única persona que botines respeta en casa? Ah, bueno, a ti, pero es por tu tono de voz madero, loca. Pues ahí tiene la contestación de por qué todo el mundo está asustado. Sí. Exacto, a quién único se respeta. El terror, la dragona. Mira, yo me siento como el personaje que tienen en Raymond, ¿cómo es que se llama? Que es Menan de Siri, que es la esposa de Linda, que hace Linda. Los cupcakes. Buenísimo. Ajá. Pues yo me siento así. Oye, ¿te has dado cuenta que tú estabas haciendo con Sol? George no había dicho nada hasta ahora. Sí, mira quién es el más asustado aquí por escala. Sí. Bueno, y yo he trabajado con Marisol, yo he visto a Marisol. Coño. En el espectro de muchas emociones. Yo soy el trabajo, yo sí bastante, yo me considero lo más. Pero que he pasado mucho tiempo contigo. Ok, sí, porque en el trabajo, en el área laboral. Yo soy el único que he hecho cosas realmente de hombres. Y yo wow, como de hombres, cabrón. Uy, estuve en el ejército, yo hice lucha libre. ¿Qué tú has hecho? ¿Jugar pasto? Cosas de hombres, cosas de hombres. Ejército y lucha libre. Lucha libre, cabrón. Tú te ponías registro y empezabas a pelear con otros hombres. O sea, sí, el cabrón está, has visto más huevo aquí que todo el mundo, cabrón. En el ejército. No solamente los he visto, los he agarrado. Y no solamente eso, te los han pasado por la cara en llave. A ti te los pasa por la cara. La lucha libre, pásame los huevos por el casco. Oye, Alexi, y volviendo a Ozuna y a Anuel, ¿cuántas personas? Ozuna es tremendo tipo. Es que yo no lo he escuchado completo el disco. Ozuna es tremendo. Sí, no, Ozuna es tremendo. Bien, pana. Yo escucho toda tu música, Ozuna, tú no sabes dónde yo vivo. Sí, no, fíjate, yo no la escucho completo, pero es que yo te lo dije, estos días fue bien fuerte, ayer fue bien fuerte porque descubrí que estoy bien viejo para el carajo, porque había escuchado otras canciones de ese disco y ya estaba de mal humor. Ya yo estoy diciendo, cámbiame esta mierda, esto es demasiado ruido para mí. Ponte rey del rombo. O sea, ya no podía bregar y tres canciones y yo dije, coño, estoy viejo. Entonces no quise seguir escuchando el disco, no era para tirarles la mala a ellos, es que yo me sentí viejo. Fue por eso, pero si no, la tiraba la mala. Pero tú sabes que me di cuenta, porque el video que pasaron, creo que es el que pone la música de John Cena.
que ajá, es como que... Ajá, el primer video, sí, el intro. Son los dioses. Dioses. Bueno, pues esa pues, es la mierda. Esa canción empezó súper bien con ese intro y después hizo... Pero parece... O sea, pero, Ozuna, pero a mí me gustó mala. Cuando vino y dijo que no se iba a disculpar mal. Con nadie. A mí me gustó. Pero tú sabes que eso... Pero viste lo que estaba pasando en redes sociales, en Facebook específicamente, que estaban diciendo que él se lo estaba copiando. Es que, es cabrón, es que cuando copió. Tú ves todo, sí, porque va, el que ha integrado la lucha libre en el reggaetón y todo. No, no, pero esa línea en específico, que él se la estaba robando a Bad Bunny. No, no es a Bad Bunny. No, era a Eminem. A Eminem, sí, a Eminem. Lo es. Era a Eminem. Fuck him and fuck YouTube, cágate en tu madre sí, y tú también. Sí. Ah, sí. Él se estaba robando sí, eso. Sí, pero Anuel nunca se ha robado nada de nada. Para ese nada, ese para nada. Ese muchacho es un estallido de creatividad. Pero la canción super... esa que tiene, él está, tiene está Anuel y Cancelbero. Sí, Anuel, hello. Él hizo un cover de No Woman, No Cry. Ajá, eso perdón, él hizo un cover, la tradujo. Y la de Justin Bieber, y una de Justin Bieber, que cogió toda la melodía de este Love Yourself. Fue una cosa de la de Love Yourself sí, y la esa de tuvieron que bajar de YouTube. Que la que hicieron de no. Cisco también este es Anuel. Sí, es Anuel, Kendo y Daddy. Real hasta la muerte mayas, cabrón. Ajá, sí. ¿Tuviste, el post de Facebook donde una mujer decía supuestamente que era la maestra de él, que había sido maestra de él y que dijo, no, es que él hacía eso, él se copiaba de todos sí, pero los demás sale estudiantes. Alguien y le, dan, sí. Le van a dar él veracidad. Se copiaba a todos los estudiantes, pero él era bueno, entonces me dio tanta gracia como que la está clavando a mí, bien duro. Tú sabes que yo en las redes tomo siempre me compraba dona. Yo tomo todo con pinza desde claro. Siempre, pero cuando empecé a tomarlo más con pinza fue cuando lo de los slides de pavo. Pero eso pasó. Eso fue saludos a Aldo, eso fue el hermano de Aldo que escribió eso de que él era chef, de que él era el que hacía eso ahí, que él trabajaba y que los headlights, yo no sé qué. La gente todavía lo comparte como cierto. De hecho, la panadería creo que tuvo que cambiar el nombre y todo. Ah, sí, fue una troleada bien. O sea, y digo, pero la panadería tuvo que cambiar el nombre por la persona que originalmente hace el reclamo, que el reclamo era válido. Era como que, puñeta, compré pavo y me vendiste jamón de pavo. Ah, pues déjame aclarar, porque, o sea... Pero lo de los headlights, de la persona hablando todo lo del live no era real y entonces con eso mismo de que sabrá Dios si no, esa no es la maestra es una cabrona sí pero estuvo es que me dio mucha gracia la forma en que ella lo escribió, es como que sí, él siempre se copiaba de todo el mundo pero era buena gente, o sea, era un muchacho bueno, todos tenemos esa persona, todo el mundo se graduó de high school aquí con un chamaco como ese, era como que él sí. Se copiaba de todo, él llegaba todos los días, hicieron las asignaciones para hacer las libretas. Ese Anuel, pero en el sí, reggaetón. El DD, el que salió con D, ¿verdad? Y, no, bueno, al contrario. Eso no significa el triunfo de la gente en la vida, exacto. ¿No? Es que eso no es exacto. Pero hay no que ver que mira, a lo mejor ustedes, aquí no pegó. Ustedes eran de la Sociedad Nacional de Honor y estaban haciendo un podcast como unos retardados. O sea, bueno, exacto. Mira, hey, vamos a hablar claro. Yo tengo bachillerato, estudié en high school y eso, y yo no tengo un Bugatti y ahora vendo droga. Sí, por eso, exacto. Hay que hacer lo que hay que hacer, exacto. Sí. Exacto, yo estudié el bachillerato, tengo maestría y ando con el mismo carro hace 7 años. Sí. Vamos a llorar aquí ahora. Realmente, Meli, ¿cuál es tu historia? Mi historia, pues yo llevo con el mismo carro hace 15 años. No, cuando Meli diga la de ella, nos matamos para el carajo, porque. Pero, ahora está Meli carga su carro. Es la o sea, vida, a mí, el carro que yo tengo, lo tengo desde que cumplí 15 años. Por eso estamos buscando por lo menos un dealer que nos regale por lo menos 3-4 carros. ¿Cuatro? Sino por lo menos unos patines para Meli, porque sale mejor corriendo de patines que guiando el carro de ella, sí, ¿verdad? Sí, sí, eso es real. Yo me sentiría patines más seguro. Con aire acondicionado. Por lo menos tiene aire. Ah, bueno, pues ahí sí. Ay, el aire de mi huevo sí, pero ahora se la apaga. La batería, ¿no? El aire de mi huevo se me jodió, mano. Sí, estoy sin aire. Vamos a hablar de nuestros carros. Por eso es que llegaste con el pelo como angelicao. No, yo no me pongo nada en el pelo. Te lo estás dejando larguito, papito. Sí, porque no está rebelde, está bien rebelde. Está trenzas. Que eso es la medida. Estoy cerrando ciclo. Pronto voy a cerrar el ciclo. George está boicoteando a los barberos hasta que se acabe el COVID. Sí, es verdad. Yo bien, no estoy, bien, no, por ti, bien por ti, porque no te quieren cobrar 40 pesos. No estoy haciendo absolutamente nada. Pero los barberos te recortan con mascarilla, cabrón. No, yo no confío. Claro, pero confías en Juan Man, allí la cajera de los chinos. Sí. Para servirte chinos no te tienen que tocar. Yo no sé a qué chinos tú vas, pero por lo menos a los normales. ¿Dónde le evitamos no allí? No tienes que tocar la persona. Llegó George otra vez. Este cabrón va a unos chinos que le tocan el huevo para pa hacer bueno, a los chinos que yo voy, yo siempre que doy la tarjeta bueno, quiero que me den un sobito en la mano. Sí. O sea, mira, no, que está cabrón porque nosotros, ¿verdad? Tanto que estudiamos y no estamos como los reggaetoneros que se están comprando sí. Bugatti, sí. Diablo. Pero no, es que Anuel, pero es porque está de moda, están sí, todos tratando de copiar. Ahora soy el nuevo deal de verdad.
Están tratando de copiar a Bad Bunny. Porque Anuel lo que hizo fue copiar a Bad Bunny. Hizo, compró el Bugatti y hizo un video. Hizo un video, ajá, copiándose. Pero tú ves, mira, yo no tendría un carro. Porque guiar un carro de eso en este país, eso va a ser un papelón. No, o sea, no todos los hoyos que va a coger. No. O sea, donde único se puede guiar en el Teodoro Moscoso. Exacto. No hay más ningún lugar. No, ya los veo ahí dándole vuelta al todo. Dándole papito, estamos gastando chavo aquí. Llevamos 60 pesos. En el peaje. Que se lo lleven para allí, para Caimito. No, allí no, Sacho bendito, se quedó un hoyo de eso. Bueno, que lo traigan para acá. Yo atropellé una gallina, no, imagínate. No. Ellos de verdad se que se va. Llévatelo para Caimito y préstaselo a Charlie Delgado o a Manny Manuel. Para que tú veas cómo sí. Parece Bugatti. Bueno. ¿Verdad? Esta semana fue que tú atropellaste la gallina. Sí, atropellé una gallina. Pero no hablemos de eso porque rápido me machacan Pita. Que también... Pita sí, ganas. No, muchachos, a ti que Carla Capali no te quiere. No, y este episodio está rico abajo. Sí, sí. Sí. No. Bueno, debería decirlo, Corillo, esta semana atropellé una gallina que se me cruzó. Y la cabrona le metí con el cándalo y voló. Y Botines cayó debajo del carro. Y Botines voló del carro también. Y la gallina voló y Botines botó y... Y todo se fue a la puta. Y yo volé y todo a la puta. Mira, pero si de verdad ellos son bravos con los Bugattis, que lo traigan al elevado de la Kennedy. Diablo, sí, cuando hace el can-can, uno siente que el carro va a salir volando. Vamos a ver, les gusta frontearle el Bugatti, pero nunca lo vemos guiando. Sí, exacto. Pasealo por Bayamón, canto cabrón. Pasealo por Coupé. Métete para el correo Coupé, mételo para el correo Coupé a ver si no te no, va pero, no. Mira, yo vivo por ahí y eso es Marte, eso cabrón, no, eso sí, no es, yo le digo Siria. Sí, eso lleno de cráteres. Hay una guerra civil allí. Sí. Pero como Yulín no estaba pendiente para lo de ella. Por lo menos ahora San Juan huele a Mistolín. Gracias sí. Por eso, Miguel Romero. Y Ponce también. Ponce está prendiendo. ¿Dónde hablamos de eso? Ponce estaba tan jodido que prendieron un switch y cabrón, ya la están poniendo bombillas en Ponce y pasándole trimel y todo el mundo está mamando un todo nivel. Todo el mundo está cabrón. Bien bellaco con los alcaldes porque le pasaron unos mapitos a la plazoleta de la plaza pública. Sí, pero mira más allá, mira el nivel de irresponsabilidad que lo básico no se estaba haciendo y cuando alguien viene a hacer lo básico, todo el mundo está aplaudiendo. Pero sí. O sea, eso es lo que hemos permitido. O sea, la vara política está en negativo 87. Está en la puñeta, mano. Ajá, ajá. Exacto. O sea, mantener las áreas verdes limpias y eso tiene que ser como puñeta, como usted va a relir mapear en su casa. Sí, es sí. Lo básico. O sea, Miguel Romero sale en las noticias tomándose una botellita de agua, la termina, la tiene en la basura. Ese es mi alcalde. Mundo, ese es mi gallo. Reciclando. Cuatro años más. Semanas. Sí, sí. Pero cambiando bombillas. Pero es gracias a eso, porque es que hay que decirlo, Carmen Yulín tenía, o sea, se nos mandaba asco. Permiso, esa era la carta de presentación de Yulín, era lo único que hizo bien. ¿Cuál? Sí. No, Yulín dijo que San Juan es mi carta de presentación. Entiendo yo, cuando una persona dice eso, la carta de presentación está hija de puta. ¿Qué fue lo único que no? Yo un día que dije lo único bueno que hizo Yulín. Las piezas de las calles. Digo, les puso una reja, la primera. La primera les puso una reja, les cayeron encima, las quitó. Pero después y fueron unas buenas. Y estaba todo el mundo encojonado, anyway. No, pero ella guiaba y todo el carrito y saludaba a todo el mundo. Papito, ¿qué pasó? Y bailaba sanduca. Ah, o sea, ella estaba bien. Yo me la encontré en un negocio de ella que ya no existe, se llamaba Beer Cade. Descanse en paz. Ella fue para allá porque a ellos le quitaron la licencia de alcohol, una super puerca en las calles, y ella fue para allá a defenderlo y le dieron la licencia de alcohol de nuevo y pudieron volver a abrir y todo eso, y estaba todo el mundo bien contento con ella. Yo voy para donde Yulín y la saludo en inglés porque yo soy un huele bicho. Vamos a dejar eso claro. Sí. Yo me pongo a hablarle en inglés y ella coge y me mira y me dice, yo no soy Alejandro. Ah. Son me donkeó. Yulín, ganaste esa. Sí, pero sí, porque Alejandro, sí. Si Alejandro no hablaba en inglés. Por eso porque ella hablaba, ok, sorry. Ella esperaba que ella, se cagara, okay. Que se cagara y ya sabe hablar inglés. Ya no es como yo que me viene y yes. Yo me cago. Yo le digo, yes. Hamburger, hot dog, ketchup. Oye, beer. You like. Alexis se caga a veces cuando le hablas en palabras muy, muy sí, complicadas sí, en español. Sí. Alexis sí. Dice eso, pero cuando yo estuve en el Patreon, en verdad, el cuento que ustedes le venden aquí a la gente está bien cabrón, porque yo estuve behind the scenes en el Patreon y en verdad, el que manda aquí es Exniel. Sí. Le estaba gritando a todo el mundo, sí. Se te cagó en la madre. Sí, Alexis, el más gringo allí, tú sabes, era como sí. Que, espérate, what's wrong with you? ¿Qué ahora sí. Te pasa? Y, pero y, bueno, tenemos que venderle al público. Exniel bueno, no me pero, tiene pero, miedo. Esto aquí se ensaya, pero ahí. Tacho, yo no me esperaba hacer la oscura. ¿Cuál es la próxima noticia, Marisa? A mí me encojona tanto que tú hagas eso. Bueno, que si te pones hasta... Estás en chain, metía. No estoy buscando en ningún, ropa. No estoy en ningún chain. Estoy en la próxima noticia que vamos a... Y estoy dejando que ustedes hablen todo lo que hablen para hacer... No, el bache que yo acabo de hacer de Yulín y el Patreon era para que ella se pusiera como que para hacer la transición. Mira, Marisol, mira, una foto de Pinky. Mira qué cojones. No estoy viendo ninguna foto de Pinky. Ella, yo siempre supe que WhatsApp estaba envuelto.
pata, ¿vale? El maleante. Sí. ¿Ese fue el maleante que murió? No, no, lo mataron. Pero lo trajeron al tema y ahora lo están buscando otra vez. Y eso no, no metamos más delincuentes y teorías aquí. No mencionen más delincuentes aquí. Vamos a hablar. Vamos a hablar mejor de Lele Pons y Guayna. Mira qué clase de qué clase de. Hablando de criminales que les cayeron arriba. Contra la madre de Gaia. Le cayeron arriba a Lele Pons y a Guayna porque se tiraron una foto. Eso es con un cocodrilo, un caimán. ¿Quién es de esos dos? ¿Un caimán? ¿Cuál de esos dos es Guayna? Un cocodrilo, un cocodrilo. Tú que vives en Guayama y eso corre por allí. Mira, nosotros no los comemos. Es que ay, lo... Empanadillas, ¿verdad? Perdón. No, mentira. Lo que pasa es que una vez yo probé un pastelillo de cocodrilo. Me lo vendieron como cocodrilo. El único que sabe de esa comida era aquí es George, porque le encanta la comida china. Sí, a lo mejor era cualquier otro animal. Le dicen Steve Irwin de... Es que, perdóname, George se pasa comiendo en los chinos. Ahí hay de todo. Cocodrilos, o sea, delfines, lo que mira, toque, no, lo que mira, toque. Está este, a mí me gusta el Catando Chino. Y ellos estaban esta semana pasada, fueron a un restaurante chino, voy a decir el nombre. No soy yo, Marisol. Y, pero escúchame. Escúchame la historia. Bótenlo, bótenlo, bótenlo. Mira esa falta de respeto, sáquenlo para el carajo. Lo que pasa es que ellos fueron a este restaurante y al final ellos siempre ponen unos comentarios que hace la gente sobre el restaurante. Ajá. Entonces hubo una persona que dijo que vio una vez a los chinos de ese restaurante saliendo a cazar iguanas. Sí, sí. Es lo más seguro. Es que una vez pasó un video. Comen de todo, es que una vez pasó todo. Un video que se metieron un negocio de los chinos y en la parte de atrás había una iguana guindando como un cordel. Pues, y la estaban empeinando. Sí, y pues, no, seguramente. No, no puede ser. Sí, pero eso no es mío. Pero embuste que tú no crees nunca que nunca pida. Yo creo en eso. Lo que, este cabrón no ni va a los chinos. Lo que me da trabajo creer es que ellos fueron tan morones de que dejaron que eso saliera. Ah, ajá. Okay, yo dije, ¿tú también seguro que tú comes pollo? De verdad. Nunca pidan Pepe el pollo en los chinos. Chacho. No, o sea, mira, pues mira, la cuestión no, es que a Lele... Ese pollo anaranjado es pollo. Mira, a Lele Pons y a Guayna le cayeron chinches porque compartieron unos stories donde están jangueando como en un área de piscina y qué sé yo qué. Sí. Entonces él empieza a joderla como que, ah, mira, cuidado que detrás tuyo hay un cocodrilo, y cuando enfoca hay, en efecto, un cocodrilo que luego se nota que le tienen el hocico amarrado con tape y qué sé yo qué. Y obviamente Pita le cayó encima. Pues si yo veo el cocodrilo, lo malo, el caimán, eso es lo más feliz. Ahí, lo más contento. Entonces, mira, yo ahí estoy contigo. El Guayna, Guayna, como dice George. Con acento en la última. Sí, que George lo dice así. Guayna. ¿Ah? Bueno, pues si él no quiere que yo le diga así, que pues que le quite la A. ¿Entiendes? La segunda al final es que determina. No tiene acento, George. El enemigo de la raza se llama el Jorge Rivera Rubio. Blonde. El Guayna. Mira, pues entonces el único que hizo expresiones, porque obviamente bajaron los stories, lo tuvieron que borrar y todo. Qué pendejo, eso. Yo lo dejaba arriba. Y este, no, pero imagínate, Pita encima tuyo, porque Pita hablaron. Si tú vas a Animal Kingdom y te tomas una foto con un cocodrilo de esos que también los tienen tapeados, es para joderte también. Yo lo hubiese dado enseñando así, mira qué feliz, está dándole pollito. No, pues Guayna hizo, de la boca al caimán. Mira, él hizo expresiones después de recibir la candela y el caliente. Y dijo que esa piscina tenía un tratamiento especial, no sé. Ah, sí, porque dijeron que está nadando el tratamiento especial, scotch tape, el tratamiento especial de la piscina. Sí, sí. El tratamiento y piedras de cloro en la piscina. Sí, tremendo. Este, bestia. Y nada, como que pues, tú sabes, como están diciendo, mira, estás maltratando un animal, lo tienes en un lugar que no es su hábitat natural, lo tienes con tape, tú sabes, imagínate toda la... Pero ellos estaban en un sitio, estaban en la casa ellos jangueando. No, no sé. Ellos no van a negar ni confirmar que estaban en la casa. Exacto, no decían dónde... No, la noticia. Pero no yo quiero porque yo puedo, yo voy de culo que ellos les llevaron el cocodrilo a la casa. Lo más probable, sí, porque pues, yo puedo cancelar... Ellos pidieron el cocodrilo por clasificado. Sí que investiguen allí que... Yo a Guayna y a... Lo compraron donde los riñones, en el deep web. El Guayna y a Lele Pons, yo los cancelo, pero es por tener nombres pendejos. ¿Entiendes? Ah, es una razón completamente justificada. Wow. Y esto viene de alguien que se llama su nombre de artista, el George. Sí. George es un nombre. Sí. No, es el George. El George es como que el George dice que Guayna y Lele Pons tienen mierda de nombre. Ahora quieres darle un besito, cabrón. A este cabrón. Se le cagó en la cabeza y él ni lo vio venir. Él todavía está, él está como, ¿ustedes se acuerdan del video del canguro? Que el tipo que estaba ahorcando un perro. Sí. Y el tipo le mete dos puños y el canguro se quedó así. George está así mismo. Este cabrón vino de la puñeta, me metió dos puños y él está asimilando. Es que no fue gracioso. Sorry, pero no lo es, o sea, no tiene Lele Pons, ¿a qué carajo es Lele Pons? Un disparate. ¿Me entiendes? Pues por eso es lo que estoy diciendo.
Guaynaa es un disparate. Estamos criticando la originalidad. Sí, me gusta. Me gusta esto, están guayando. Ya mismo viene el Mandingo Fight aquí al frente a todo el mundo. Nos vamos a quitar las camisas. Es como y una tensión como para pelear físicamente, pero como para tener sexo también, es eso. Oye, pero Meli, no, deja algo para el Patreon, Meli, me cago en 10. Nos acabas de dañar la historia. ¿Sabes? Nos acabas de dañar todo. Nos acabas de tirar el spoiler. Esta es la que fue a ver Avengers y salió diciendo, mataron a Tony Stark. Yo soy como los actores de ferretería, lo que no puedo dañar lo mío. Oíste, Francis, cuidado. Lo volvimos para allá. Mira, y siguiendo con los Género Urbano News, mientras a Gwen y a Lele Pons los critican por ¿verdad? Por lo del cocodrilo. Y por su mierda de nombre. A Rafi Pina, a D.Y. y a Wisin los aplauden porque le compraron un carro a una familia que... Mira, ellos están bien para las ayudas, oye. Mira, pero ¿qué fue lo que compraron? Un Hyundai. Le compraron un Hyundai del 2019. Pero carajo. Del 2016. Oh my God. Entre 3 millonarios compraron un Hyundai usado. Wow, Pina, qué cosa cabrona, mira, Pina. Espérate, pero wow. Vamos a contar la historia porque es que esta gente recibe este carro. ¿Quién la sabe? Tú la sabes, dale, cuéntala tú. Pero antes de la historia, Gaby, por la foto, yo dando orden aquí, la foto es... Yo voy a votar a este cabrón ya mismo. Es un bad trip, yo estoy aprovechando mis 15 minutos. Es un bad trip que tienen las gorras rojas puestas, porque yo veo gorras rojas y rápido pienso en las mierdas de gorras de Donald Trump. Las gorras rojas perdieron... El fashion de gorras rojas se murió. Es cierto, es buena observación esa. Mira, pues esta gente recibe un... esa gente no cabe ahí, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por eso. Gaby, deja que me cancelen a mí, chicos. Es que son mucha gente. Mira, exacto. Rafi Pina, iba guiando, creo que era por el área de Calle. Sí, por Calle. Y él vio que estas personas, ¿verdad? Estaban fuera del vehículo que estaba cogiendo fuego. Y él dijo, no, yo los vi que ellos estaban seguros porque estaban alejados, ¿verdad?, de todo lo que estaba pasando. Y grabó video del momento y toda la cosa. Y empezó, creo que, a comunicar a través de las redes sociales de él, como que, mira, estas personas están pasando por esto, háganme llegar su información, cómo los puedo contactar para yo hacerle llegar un carrito. Aparentemente, a ese llamado se unió, creo que fue Daddy Yankee. Y Wisin también, que le compraron un carro Hyundai del 2019. ¿Dónde está el Bugatti, chico? Pero es que, o sea, entre Daddy Yankee y Wisin, o sea, yo me imagino que habían comprado una guagua bien cabrona. Yo voy a decir algo a favor de Wisin, de Yankee y de Pina, que le compraron este carro. Chomeli, vamos a tirarle a Rafi. Déjeme hablar, carajo. Es que para que él les va a comprar un vehículo caro, no es solamente pagarlo, tú tienes que el carro tiene que tener un mantenimiento. Claro. Estas personas obviamente no pueden tener un BM ni un carro. Bueno, no, pero caro. Es que yo no pensé que le había comprado un BM, eso no es lo que yo estoy diciendo. No, pero es que es cómico. Pero es gracioso porque, sí. O sea, a lo mejor le hubiera comprado una Rafal de Toyota o una, o sea, una hueva para familia. Yo no voy a pedir que le compre un carro. No, pero o sea, que yo pensaba que le iba a comprar. Carajo, se quedaron sin carro. Claro, pero es que es gracioso. George es de los que iba a Super Sábado y cuando abría así el cofre, más que 3,000 pesos, qué porquería, cójatelos por el culo. Animador, quédate con esta Rosalí, porquería, cabrón, para regalar esta porquería. Yo fui el primero que le salió con una zarapastra a Dagmar cuando me ganó 3,000 pesos. Bendito. Sí. Lo llevaron al break de la esperanza y el pa' qué carajo yo quiero pamper. ¿Para qué carajo yo quiero ese break? Por carajo. Una puta tostadora. Ya yo tengo uno. ¿Qué carajo yo hago con microondas? Te ganaste un año de pan pepín y el de que no me lo puedes cambiar por Holson. Como la gente que iba yo no como eso. Y es como que en el show de ayer regalaron carros que van a regalar hoy. Tienen un año de Netflix, me cago. Viene el día que no. No, pero mira, pero es que es como dice, sí, o sea, es como dice Marisol, esta gente pues perdió su carro, así que tienen su carrito. No, para mí está bien cabrón que le hayan regalado el carrito de eso, ¿verdad? Eso está súper cool, pero es que la unión de esos tres regalaron ese carro, es como yo quiero saber. Yo quiero saber cómo fue el papeleo y cuántos chavos dio cada uno. Detalles, los detalles. El papeleo está interesante. Es como que, mira, mano, pues yo te voy a enviar 3,000. ¿A quién le chequearon el crédito? ¿Tú me entiendes? ¿A nombre quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Papi, lo están investigando. No se puede. Yo creo que fue Wisin. Yo creo que es Wisin el que es el menos líos legales que tiene en Puerto Rico. Sí. Y él fue el que puso el nombre. No, pero D.Y. Fue Pina, ¿verdad? Sí, pero el carro se lo dieron de cantazo. Eso es lo más cabrón. Es como que Pina dice, ya
diablo, mano, esta gente se le prende el carro fuego, voy a comprar un carro nuevo porque, pues, puñeto, esto está cabrón. Y sale Yankee, mira, te envié 50 por Atache Móvil. Y sale Wisin, mira, lo tengo dañado, pero la semana que viene me entra el cheque. Y ponme el comunicado, sí, porfa. ¡Yandel! Yo Yandel se quedó callado, dijo, no, cuéntame. Yandel no cobra tanto como para eso. Ya lo me acordé de Radio Queja cuando, ¿te acuerdas cuando Wisin? Meta, sí. Cuando Wisin estaba, ¿quién carajo hacían eso? Porque eso no era... No, José, por eso, sí, yo sé, y Rocky hacía Ricky Martin, Alfredo Veloso era Billy, pero los que hacían Wisin y Yandel estaban cabrones, porque a mí me daba una risa cabrona, porque la invitación de Yandel era perfecta, porque es como que Wisin era el que siempre hablaba en todo, Yandel, mira, y pregúntale a Yandel qué piensa de esto. La playa está cabrona. Sí, yo recuerdo una vez que lo hicieron de en un servicarro, que estaban pidiendo comida. Y, ¿Qué tú quieres, Yandel? Ah, dame unas papitas. Unas papitas. Yo vi un video. No hagas voces, Alexi. El behind the scenes de. Mira, yo video. Buscando de quitarse. Que no hagas voces. Es que sí, yo exhibí a Yandel, es como, pues, Yandel pide unas papitas. Qué pobre diablo eres. Está bien muerto, yo me gusta. Yo vi un video behind the scenes de el loco remix de Jowell y Randy con Wisin y Yandel, que eso fue hace como 10 años. Y era como que en una marina, en un bote y no sé qué mierda. Y estaba todo el mundo hablando bien pompeado del video y qué sé yo. Y cuando le preguntaba a Yandel, esto me gusta. Dije pocas palabras. El statement del video, esto me gusta. Muy duro. Imagino él naciendo el bebé así, todo el mundo llorando, bien cabrón. Lo quiero mucho. Lo quiero. Mira, así que nada, enhorabuena por esta gente que pues pasó por ese bastri, pero tuvieron la oportunidad de recibir otro carrito. Así que yo voy, mira, buscando mira, no, Rafi. Y Pina está en una racha cabrona. Pina está en una racha cabrona. Le va a grabar el video el muchacho ese que a Río. Ajá. Que bien por él, super cool, qué bueno, le regaló el carro a esta gente, Mel iba a chocar el carro de ella. Sí, yo ando con el lighter prendido. Sí, sí. Claro. Mel está haciendo molotov para tirarle el carro, saliendo de la oficina. Cogiendo. ¡Pina! ¡Tá! Cogiendo los hoyos. Vino sangrando por el culo, pero, pero ese caso, ese carro se rompe sí o sí. No, es que yo estoy segura que se va a caer el bumper, porque sí, está amarrado con alambre. Pero hay que hacerlo dramático, Meli. Tienes que ir creando la historia. ¿Tú te crees que yo guiar en Puerto Rico no es dramático? Sí, todo el tiempo. Pero ¿por qué Rafi Pina te tiene que regalar un vehículo a ti? Bueno, porque va a ser un papelón cuando yo caiga un hoyo. Tú eres una guerrera, una mujer luchona, una empoderada que trabaja. 4x4. Tiene por sí misma. ¿Por qué Rafi Pina te tiene que coger pena? Desarrolla esa historia. Porque yo voy a salir llorando del carro un montón. Ella tiene que hacer un estatus como el que hizo aquella vez que salió entre nosotras. Fue que tú saliste. Sí. Sí, pues eso no trabajo. Tendrás que renunciar, Meli. Mira este cabrón cómo acaba de traer lo de mi. Entre nosotras. No puedo creerlo. Yo hago research. Con un pose. El que hace los clips soy yo. Oye, ya revelaron, Gaby. Qué con chota. Con pose en internet lograste que te invitaran a Entre Nosotras. Tienes que hacer el post que te logre que Rafi Pina te compre el carro. No, y Meli es peligrosa porque ya. Por lo menos un yugo le consigue. Entre Nosotras fue novia de Francis. Sí, sí. O sea, ella puede salió hacerlo. En el nuevo Molusco día. La odia. Sí, Molusco la odia. Ese es el bingo de Meli. Es como yo que. Yo tengo un buen bingo. Tengo un buen bingo. Las tetilocas te odiaron. Yo hice esa pregunta en el Patreon. ¿Cómo quedaste tiroga? ¿Cuál fue eso? Eso fue que yo no me acuerdo. Fue okay. El revolú de Santurce. No, yo voy a explicarlo. No, yo voy a explicarlo. Y dijo que te da fea. Es que me dice las tetilocas y yo pienso en cuatro revolúes distintos. No me acuerdo cuando le escribí a Molusco. Yo me acuerdo del revolú de las tetilocas. Los diarios de Gusaura. No, porque lo de la palabra tetiloca tiene la raíz en una muchacha en Twitter que yo vacilaba con ella, que by the way, loca, si alguien te envía este clip, Alexis no te robó nunca la palabra. Alexis me escuchó a mí mencionándola y él la usó para escribir algo y Melisa la leyó de ahí. Ella tiene una patente entonces, con la palabra. Exacto, sí, ella tiene una patente la con la jodida palabra. Si tú quieres que no te robe la palabra, escríbela en su diario. Le pones diario. Una R, tu diario, nadie te la roba. Le pones una R chiquitita arriba y es tuya. Entonces, una vez tú supones una palabra, yo he escrito 15,000 cosas y la gente se las lleva y yo veo a esta gente que ni me soporta diciendo palabras que yo me impero. Esa es la chulería, que todo el mundo cargue esa mierda. Nadie te paga por esas palabras. El sueño de cada influencer. Sí, pues sí. Anyway, la tetiloca a lo que se refería era a las mujeres, las mamás que lactan y que se creen que le están dando la leche, que la leche de su leche materna va a ser a pequeños Thors y pequeños Superman. Entonces, Melisa,
hizo, y entonces quieren lactarlos hasta los 8 años. Sí. Pues anyway, Melissa hizo un estatus despotricando contra estas personas y le cayeron arriba todas las del mom cake. Sí. Sí. Mano, yo me hice un pediculeo cuando escuché eso de las tetilocas el otro día y yo pensé que esto fue del mural en Santurce que lo pintaron por encima, no, y fueron las ristraneras con las tetas por fuera. No, no tiene nada que ver. No, diablo, mano, ahora tengo que llamar a un montón de gente y decirle que son. Sí, disculparte. Jodienda. Así que sí, tengo un buen bingo. Así que nada, ojalá que más, déjame ver si entonces monta el estatus para que Rafi me exacto, me para pena. Que Rafi y si y no, compre, no quiero menos. Exacto. No. Ahora Meli. Hyundai no. Meli. Si a una familia le compró un Hyundai, a Meli le compraron Yugo. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero algo es mejor, algo que mejor que Frankie, número uno. Y número dos, el de Meli va a ser más barato porque es que D.Y. no va a poder participar de eso porque pues que ahora se lo pague Molusco y Rafi, eso estaría cabrón. Ay, eso estaría cabrón. Molusco, te compré un carro, puta, ¿qué vas a hacer? Ahí sí que te, ahí sí. Ahí ella va a poner un post diciendo no hay comediante más original y mejor entrevistador en Puerto Rico y en el mundo que Molusco. Bien mamonando, leche y la seguro. Mejor actor en los premios Billboard. Yo no sé cuál fue el premio en verdad, pero Sacho, el mejor actor de El Twitter de Melissa es todo Arti de Molusco. Definitivo. Sí, sí. Sí, sí, exacto. Así la única que persona que ha visto Marcelo es Gusabra. ¡Ay, carajo! ¡Diablo! La película más underrated de la década pasada, Marcelo. Así que Molusco, mucho ojo, coge idea. Mira, anyway, pues va a tener que ser Molusco porque D.Y. no va a poder ser porque a Andrea le dieron sortija. ¡Oh! ¡Qué transición más cabrona! ¡Anda para el carajo! A la castrera, ya lo. Pero ¿en qué se han teoría, pasado? Yo tengo una teoría. Esas manos de Andrea parecen de Drusila. ¿Pero por qué carajo? Están bien grandes para el carajo, mira eso. Chicos, tiene las uñas largas. Alargan las manos. Tiene las uñas como pero pregunta, ¿en qué se basan para decir que le propuso? Ok, so tiene una sortija. Enseñó la sortija. Lo que implica la foto es que es la zurda. Yo tengo mi teoría de que ella tomó esa foto con la derecha, la puso en espejo doble, porque la tomó en un espejo, claro. Sí. La flipió para que parezca la zurda, porque ella es bien así, que le gusta. Pero es que había otra foto, había otra foto que era como que ella salía enseñando. Ajá, de unos stories. Sí, pero Fernando también tiene una teoría de esa foto también. Eso es para el Patreon. Fernando es un saco de teoría. Definitivamente. Pero a mí, tú sabes por qué tú tienes que ver los DMs de Alexis llenos de teoría, llenos de teoría. Porque cuando tú dijiste que se iba a ser uno de los temas, cuando Ale dice que ese es uno de los temas, yo me puse a buscar en la página de ¿verdad? De ella. ¿De qué? De Andrea. De Andrea. Me empezaste a ver fotos de culo, dijiste, aquí no se ve el anillo. La esposa de George le preguntó, ¿qué tú haces? Research. Esto es para el trabajo. Mamita, estoy trabajando. Pero fuera, y me da la impresión, tengo la impresión de que este es el tipo de persona que transmitiría esa propuesta de matrimonio, se transmitiría en vivo. Sí. ¿Entiendes? O sea, de que ese momento lo tiene que ver todo el mundo, le tienen que sacar algún tipo de provecho. O sea, me estás diciendo que Andrés es de las que se encojona, que no le pidan el matrimonio en frente a todo el mundo. Sí. Sí. Claro que sí. Probablemente sí. No creo. Pero seguramente eso fue que Daddy Yankee dijo que no, que le iba a comprar allá el anillo. Gusta, yo siento callado. Que a ella le va a gustar todo el dramón este de que el muchacho se hinque y claro, haya cámara. Sí. Sorprenda, como hizo A-Rod con J-Lo. Sí, que, sí. Yo siento que ya la playa con 8 fotógrafos. Pero hace 2 semanas hablamos de rumor de romance y ya estamos hablando de sortija. Dios mío, esto va a las millas. Así es el amor. O sea, así quizá porque lo tenía escondido. Mira, si a lo mejor lo tenía cabrón que se pone a comprarle carro a gente. A lo mejor lleva tiempo. A lo mejor lleva mala, bien revelado. Está bien molesto. A lo mejor lleva más tiempo rozándose los feos. Y ahora es que dejaron que la gente lo sepa. Los peludos. Y ahora es que la gente, ahora es que decidieron hacerlo público, sí, más o menos. Si Yankee saca 3 discos en un año, es que la nena está preña. Sí, hay que. Así que pagarlo. Sí, hay que pagarlo. Vigilen. Él es mayor de edad. Él es 20 y pico o 10 y pico. No, él tiene 20 y pico. Tiene como 20 años, 21. Ajá. Una cosa okay. Así. ¿Y él está ya en el negocio o todavía está papi todavía lo paga todo? Cabrón, yo creo que la nena de él sí es influencer y sí tiene... Pero él, yo no sé si él estaba estudiando. Ya es un bad trip, en verdad. Si yo fuera Yankee, estuviese un poquito incómodo. Bueno, cabrón, una carrera sin escándalo. Porque no olvidemos que Yankee es nuestra Madonna. Sí. O sea, es el artista que ha estado diferentes generaciones y sigue trepándose más todavía. Ten cuidado diciendo lo de Madonna. Escándalo, y eso está cabrón. La bandera y un montón de gente que la odia. Ah, sí. Eso no diga eso. Excepto los que fueron al concierto y dicen que ese momento fue el más cabrón. Ajá. Bueno, pues mamones. Mi maestra de religión de high school odia a Madonna por eso. Te veo. No voy a decir el nombre. Voy a mirar tu tumba. Missy Melende. Ajá.
Pues Yankee, tanto tiempo sin, en una carrera sin escándalo, y tu hijo se busca una persona que, pues, no es que... Controversial. Ajá, controversial, pues, está cabrón. Pero es que eso está súper cabrón. Pero es que, vamos, eso digo, es un poco injusto. Él no tiene decisión, exacto, eso son las decisiones de su hijo. Porque, número uno, eso es problema de él y de Andrea, y segundo, tú sabes, coño, pues, tú es que tampoco es que Andrea... ¿Qué cosa horrible ha hecho Andrea? Sería bueno, hasta, pues, hasta que Flaiteta, hasta que Gael se quiera casar con Flaiteta, tú te imaginas. Es que no. Ay, bendito. Gael le lleva a Flaiteta. Flaiteta sale estoy así. Dando un rato correazo en esa espalda a Gael. Como que, cabrón, ¿qué? Que a ti se te pagó colegio, ¿para qué? Pero es que Andrea no es una pornstar ni nada por el estilo, porque incluso cuando le pasó lo que le pasó, eso que fuera una pornstar, el diablo, qué conservadora, Marisol. Sí, eso fue un marcaron algo mal. Sí. Mi cosa con eso es que Yankee de seguro está un poquito molesto por eso mismo. Es como que una carrera súper limpia. Y vienen los nenes míos a ponerse a salir pues Sochi's Life. Bueno, pero tú sabes, no, pero ahora, fuera de broma, ahora, y para defender a Andrea, por lo menos ella ha hecho una, o sea, ella ha trabajado. Sí. Porque sí, ella se hizo famosa por su papá. Por su papá y por las cosas que decía o hacía en su en papá cámara. Que no va a pagar la pero boda. Ella ha trabajado, ella ha montado un negocio. Sí, eso es correcto. En ese sentido. O sea, pero yo creo que... ¿De verdad? ¿Ella ha hecho algo malo alguna no, vez? No, bueno, no. Por eso. Lo que pasa es que Andrea la odian porque cuando era una chamaquita, o sea, porque no olvidemos que era una nena, ella se puso a hacer un video donde mostraba el apartamento. El país recién metió para el rejón. El país, exacto, Flow MTV Crips, y entonces la gente empezó a atacarla porque como al papá de Andrea, pues lo que se lo llevan preso, que de by the way no fue malversación de fondos, él fue que le pagaban... Fue venta de influencia. Por eso le cayeron arriba a ella, pero cuando tú vienes a ver... Andrea no ha hecho un carajo. Y al final del día, eso tampoco es un crimen. Ajá. Es como las mujeres que odian a las nenas lindas en Instagram. Es sí, como que sí, tienes sí, culo, exacto. Tienes teta, te ves linda, exacto. Pues tú eres una pendeja. Sí, sí, mi. Exacto, a mí me pasó hace 2 semanas. Creo que también. Ahí está, mira para allá. Mira para allá. No, mira. Meli, escribe un artículo de Meli en Nuevo Día. Meli es el peor ser humano de Puerto Rico. Que Meli es bastante mal ser humano, o sea, güey. Yo no soy tan culo. Pero pasa que se tienen que acostumbrar y que ahora pues muchas de estas personas acostumbran a compartir toda su vida en redes sociales. Y Andrea es de esas personas. Así que mírenos bien que podemos estar en un bote. Si Andrea llegó a ser la hija, la nuera, ¿verdad? De Yankee. Nosotros podemos estar por ahí colados. Mano, en verdad, sí. yo ¿Qué yo tiene estoy... que ver? Andrea no te va a querer invitar al yate de Yankee. Yo lo apoyo. Andrea te odia. Es que mi sueño es estar en el yate de Pina y yo a cojón. Recuerda que si tú deseas, yo aprendí en Wonder Woman ayer. Que el deseo es algo bien poderoso. Ahora yo imagino a Alexis en el yate de Pina, bien cabrón. Ahí. Y cuando mira para el lado, entró Andrea. Sí, sí. Y ahí es que ella dijo, yo renuncio a mi deseo. Yo lo apoyo. Exacto, Andrea, le mete un bofetón. Eso es lo que va a tener Andrea a cambio. Andrea empieza a dar bien duro a Alexis. yo apoyo el futuro matrimonio de esos dos nenes, porque yo quiero ver la foto en la boda de Jorge con Yankee. Eso estará bien, cabrón. Será bien. No, yo quiero esa foto. Cantando en la boda. Yankee cantando. ¿Qué va a ser Yankee? Todo el mundo perreando y ¡oh, qué cosa cabrona! Lo de los pañuelos. Yankee, métele con candela. Ahí, mirándola mal. Yankee, métele con candela. Yo quiero ver esa foto. Y Jorge bien activado. Jorge de Castro ahí. No, yo quiero verte la foto. Bajándose la barra. Yankee, ¿cómo no? Sí, porque la pagué yo, mamabicho. La combi con el Blue Label. Quiero la combi compré con el Blue Label. Porque Yankee para. Jorge no va a cantar canciones de Yankee. Jorge está un huele bicho que él va para allá a cantar canciones de Don Omar. No, ¿sí? No, sí. Canta Pobre Diabla. O sea, podemos cantar cantando Dududo. Canta con Dududo. Esa boda va a estar cabrona. Sí, wow, sí. No, ahora en basado en este ejercicio, yo necesito que esa boda salga. Sí. Yo necesito que nos inviten a esa boda. No, mira, mano, en verdad, yo estoy feliz con que pongan la boda por guapa. Si pusieron la boda de Marc Anthony y Dayanara, pongan la boda de la hija Yankee. Esto va a ser Flow Princesa Diana. ¿Cómo se llama él? Cuando se case.
¿Cómo se llama el chamaquito? Jeremy. Jeremy. Pues Jeremy y Andrea les deseamos mucho amor y que se casen. Jeremy Yankee, conviértela ella en Andrea Yankee, por favor. Sí, sí. Mira, sí, vámonos. No importa lo que diga Mireille. Como dos días aquí hablando. Sí. Están llamando. Aquí no arreglamos, papito. Aquí no arreglamos. Aquí somos blanco o negro. Dímelo, George. Mira, nuevo episodio de Legalmente Nerd y Buscando Problemas esta semana. Estén pendientes. Vamos a estar hablando de eso. Búscame en Twitter @elGeorgeRivera_R. Recuerda también en Facebook e Instagram el George Rivera Rubio. Ahí dice el George Rivera Rubio, pero eso es en Instagram. Se equivocó, Gaby. Sí, Gaby. Bueno, porque tienes 17 usernames. Lo que pasa es que tienes 500 handles y sí. Gaby me preguntó, yo eso le dije, ponle el de Instagram. Porque está bien, pues el de Instagram. Tienes que trabajar tu marca, cabrón. Sí, bueno. Todo el mundo sabe. Pero está porque el dibujito no tiene barba ahora, qué bueno. Yes. Nunca ha tenido barba, en verdad. Sí, no, sí. Ahora pegas con el muñequito. Ahora le va. Yes. Sí. Anyway, gracias un millón a la gente de Gorilla Vapes PR. Recuerda, están en la avenida Juan Ponce de León, justo frente a Ciudadela, para todas tus necesidades de vaping. Yo dejé de fumar gracias a que le metí a eso. Allí tú vas y ellos o puedes comprar sabores que ya están ready o pide los sabores favoritos con la cantidad de nicotina o el lo que te guste. Así que mira, inventas tu propio sabor, le das un shot de una cosa y otra, así que Gorilla Bates PR, búscalo en las redes sociales. Y yo creo que eso es todo. Ah, bueno, lee mis reseñas y todo eso en Kiboku y la de Wonder Woman. La de Wonder Woman está ahí. Lea la de Wonder Woman, la de WandaVision también, que las tengo ahí. Oye, Fernando, ¿verdad que tú fuiste empleado un tiempo de George? Yo fui colaborador de George. No, tú fuiste empleado, él fue tu jefe. Sí. Porque él te mandó a cubrir actividades, cabrón. Él me mandó a cubrir dos películas. Él me mandó a cubrir dos películas y fueron dos películas bien buenas. Porque si hubiesen sido bien mierda, la animosidad hubiese estado el garete. ¿Cuáles fueron? Doctor Strange, que Alexis le encanta esa película. Bien buena, chancho, la película favorita de Marvel de Alexis es Doctor Strange, sí. Pero entonces la otra fue la de Fantastic Beasts and Where to Find Free Willy 3. Fantastic Beasts. Que tú no pudiste ir. Free Willy 3. Y la única película de Fantastic Beasts que yo he visto es esa, porque la segunda fue una mierda. ¿Verdad? La segunda está en mierda, es verdad. Sí, pues no la vean. Si sí, eran las que él no quería coger, te las enviaba a ti. Sí. Así que voy a tener eso, Kiboku.com, para que lean mis reseñas de todas las películas y series que voy a estar hablando. Igual mi canal de YouTube, el George Rivera Rubio, ahí sí lo pueden encontrar. Voy a tener videos pronto de WandaVision. El resumen. Y esta te voy a dar. Tengo que verla. A ti no te va a gustar. WandaVision. No, no te va a gustar. Pero usted no me. Qué pendejo. Usted no me conoce. ¿Qué carajo le pasa? ¿No te gustó Doctor Strange? No te gustó Doctor Strange. No te gusta WandaVision. Lo que te digo, Marisol. Que la gente se cree que me conoce. Sí, está muy complicada, papá. Yo te busco una así de pistolitas y piu piu. Mira, Ale, si tienen cara de que lo que le gusta es Fast and the Furious. Yo te consigo una. A él le encanta Fast and the Furious. Sí. A mí no. Alexi, tú las has visto todas. Claro, siempre me gusta la exageración. Si nos vamos a poner a hablar de películas, yo quiero hacer un disclaimer. Marisol te iba jodiendo para hacer el video de Romantic Comedies. Uh-huh. Ah, es cierto. Marisol, yo me apunto a hacer ese video contigo. Dale. Porque yo tengo un doctorado en Romantic Comedy. Sí. Háganlo para el Patreon. How to Lose a Guy in 10 Days, buenísima. Oh, wow. Esa. A mí me encanta. Esa película está cabrona. No. Pues mira, Gaby, yo no sabía este momento tuyo. Cabrón, ¿por qué tú no dices eso en la hora machorra, canto de cabrón? Chacho, porque lo queman. Huele bicho, pero mira qué cojones. Mira, pues voy a tener video de WandaVision en el canal de YouTube, así que nada. Tengo que verla. Espero hablar su apoyo. House of M en el video. ¿Cómo? Va a hablar de House of M. Ya hice un video de eso. Ya tengo un video de eso que te estaba diciendo que te doy crédito porque tú me dijiste que hiciera un mini resumen del universo Marvel hasta WandaVision. Son uno de los videos va a ser eso. Yo fui el que te regañé en ese post. Yo fui el que te regañé. Que Vision está regaño bien más pendejo. Vision está bien bueno. Vision está bien bueno. Que es exclusivo. Yo dije, por poco, me tengo que volver de bloquear a este tipo. Suerte que no lo llegué. Y llegué aquí, canto de cabrón. Ahí está. Dímelo, Sol. Síganme en Instagram como Jibara Bicha. Sigan también a mi trainer, Barba Negra Fitness, que esta semana me he estado portando, segunda semana que me porto bien, así que empecé bien el 2021. Estamos metiéndole, ¿no? De hecho, él tiró un video ayer que está bien interesante para mujeres especialmente porque yo siempre llevo peleando por los fucking saddlebacks, que son una cosa que tenemos las puertorriqueñas principalmente por los muslos, que es el maldito chicho eso que se te forma entre el muslo y la nalga. Y muchos trainers te dicen, no, que si haces este ejercicio, eso es mentira, eso no se va a ir. Y busquen a Barba Negra Fitness PR, busquen ese video donde él les explica
que eso es parte de su anatomía y que está jodida. No se vaya con esos trainers que están diciendo que comen pizza y beben refresco. No. Exacto. Haga eso. Una vez más, gracias a nuestros panas de Puerto Rico Legal Marihuana. Super los pana. Duros en lo que es la educación para la licencia de cannabis medicinal. Hay clase el sábado que viene. Hay clase el sábado que viene, así que comuníquense con ellos a través de sus redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram, o pueden llamarlos al 787-223-8865 o a info@puertoricolegalm.com. También sigan las redes de Bada Velardo en Instagram, en Facebook. Visiten badabelardo.com. Allí están los libros de Alexis Sárraga, de Alexis Sebastián. Tenemos cositas de la vida de Jesús. Tenemos los tumblers de Siempre es Lunes, el tumbler de la tranca del burro, que saben que para ir a la playa y guardar su agüita ahí. Que guarden su agüita. Eso no tiene precio, exacto, el Jesus Juice. Y venimos con cositas nuevas por ahí. Ah, y sigan las redes de Siempre es Lunes. Siempre es Lunes en Instagram y Facebook. Siempre es Lunes _ en Twitter. ¿Quién va ahora, señora moderadora? Y Patreon. Recuerden, si dice... Por eso, solo dice Meli. Por eso, pero no sabía si va decirle Meli. A Fernando. Ah, bueno, pues dale Fernando, Fernando. Y después Meli. Ah, pues, vayan a su dispensario más cercano y compren drogas, por favor. Para que él tenga trabajo. Sí, que él tiene que tener trabajo. Sí, para que se acabe el producto y me llamen. Como, mira, hey, entonces pues en Instagram dando Vargas Cali, es lo único que puedo promocionar. No me envíen mensajes pidiéndome droga. Sí. Si están buscando trabajo en la industria, envíame mensaje. Yo estoy para apoyar. Sí, y no venga a enviarle, cabrón, si yo te envío 60 pesos, ¿qué podemos hacer con eso? Eso no es el mensaje. Si me quieres enviar 60 pesos, envíamelos. Te voy a enviar una foto. Sí. autografía. Mira, ¿dónde te pueden seguir en tus redes? Si Nando Vargas Cali en Instagram. Duro. Ok, duro. Ahí estamos. Mis stories son bien... ¡Coño, cabrón! No son como los de Melissa, tú me entiendes, que ya pone cosas con gente famosa. Exacto. Y eso. Sí, causando crítica. Sí, lo tuyo es más los boyes, tú, con la prima tuya, cositas. Exacto, así. Exacto, o sea, mira, yo prendiendo ahí, tú sabes. Cabrón, la pasamos súper cool, ¿verdad? El único que te odia con todo su corazón es George. Yo sabía que pero se iba a pasar. Pero en verdad la pasamos cabrón es con contigo. Todo el mundo, no te preocupes. No te sientas especial. Bueno, yo soy accionista de Siempre el Lunes. ¡Ajá! ¡Diablo! Ahora él pasó de ser tu empleado a ser nuestro jefe, cabrón. Exacto. ¡Qué mierda! Esa es otra. La gente de Patreon, no empiecen a joderlos con que yo quiero salir en el podcast, por favor. O sea, no sean esa persona. No sean esa persona. Dejen que yo sea esa persona. Dímelo, Meli. Mira, a mí me pueden seguir en mis redes sociales, Gusabra, GUZBRA. Ahí lo están viendo en pantalla. O en los stories de Francis. O en los videos de Molusco. O en algún video random del internet. O en los pensamientos de Molusco. No, pero el video quedó mejor, George. Video quedó mejor. El muchacho está más anciano que tú, en chiste. Viste, ya no soy yo el que está jodiendo. Sí. Es la administración. Ay, Dios mío, chichen. Mira. Melissa, dale por un favor. Spoiler los del Patreon, mano. Me cago en 10. Mira, pues me siguen en mis redes. Ahí van a ver todos los degeneres. Y los saludo. Primero que todo, quiero agradecerle a toda la gente de Patreon que están suscritos y se siguen suscribiendo a todo lo que nosotros hacemos durante la semana. Gracias por el apoyo en esta semana. Por eso nuestro invitado hoy es Fernando. Va a haber un boost ahora, gente que quiere salir en el podcast. Sí, bien brutal. Sí, y nosotros súper contentos. Graba. Saluda a Patricia Casaldú, que yo lo hago contigo. ¿Tú me vas a dejar hablar, cabrón? Quiero que la salude. Patricia Casaldú. Gracias por ser parte de todas estas locuras que nosotros hacemos. Y a la gente de Patreon que se mete y nos apoya. Y, ¿verdad? Nosotros seguimos haciendo contenido durante toda la semana, adicional de lo que grabamos, ¿verdad? De todo lo que ustedes escuchan los lunes. Así que gracias por eso. Y saluditos, Patricia Casaldú, me acuerdo. Sí. Eso no es una Miss Universe, no fue una Miss. No, ese es Isis Casaldú. Fue Isis Casaldú, ajá. Patricia ¿qué? Es una Miss Universe en mi corazón. Sí. Y Patricia Corsino fue también una. Ah, pues okay. Patricia Casaldú es la que le servía a los. Pero Patricia Corsino fue una Miss Universe. Diablo, y la Patricia, que era el travesti de Morovis, ¿verdad? Que... No, Morovis no hay ninguna Patricia que sea travesti. Hay travesti, pero ella no. Pero no se llama Patricia. La Rose, ¿verdad? Era. Vamos a hablar de todas las Patricias. Mira. Patricia, me van a dar por carajo ahora.
Patricia, gracias. Coralí González, que cumplió el miércoles 20 de enero. Muchas felicidades. Gracias por escuchar el podcast y por ser parte de nosotros y lo que hacemos. Iván López, que ese, mira, es de sí, con pueblano, que está embarazado. Ah. Así que está celebrando. Dios mío, porque la gente de Guayama se quiere multiplicar. Te felicito. Está encerrado en las casas. Te sí, felicitamos. Mira, él tiene un proyecto súper nítido que se llama Yo Soy la Milicia, que nos hizo llegar a nosotros unas t-shirts súper nítidas. Además, está trabajando en otros artículos que va a producir. Así que muchas gracias, muchas felicidades tanto a ti como a tu esposa, y que sea un buen embarazo. A Gabriel Domínguez, que es mi pana. Gaby, muchos saludos, un abrazo siempre por tu cariño y por tus mensajes. Y a tu hermano Galdi también, que hace tiempo no salimos por todo este revolú, así que tenemos que irnos a dar cuatro palos. Y nada, en general a toda la gente que nos apoya y nos sigue y nos envía cariñitos y saluditos, los queremos. Ah, eso. Sí, nada, yo tengo que decir. Tus redes, mi amor, los libros. Sí, Manuel de la Perfecta Arpía, cabrón. Sí, yo soy nuevo y hice lo que tienes que decir. Es que a mí se me olvidan las cosas, cabrón. El Manuel de la Perfecta Arpía, de hecho, estuve esta semanita, ¿verdad? Estuve cocoteando por ahí, volví al top 10. Volví al top 10. En Amazon. Duro. De hecho, pídalo en Amazon, porque ahora mismo en Bada Belardo se acabó pronto. Sí, pero llega ya. Se supone que llega ya en estos días. Sí, si no ven. Usualmente yo promociono Bada Belardo, ¿verdad? Porque pues es mi tienda. No, y Bada Belardo, pero cuando llega no encuentren los libros, pues vayan a lo de Amazon, que allí siempre están. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tus redes, mi amor, Macetaminofe. Me siguen en las redes, me dan like, share, following, campanita. Todo eso. Ya mismo Alexi pregunta, ¿cómo yo me llamo? Cabrón, está como súper aturdido. No, y lo que él no quiere hacer todavía, él va a hacer un video, un review de Wonder Woman 1984. Sí, voy a estar haciéndolo, me pueden buscar, sale video esta semana con George, buscando líos con George. Encontrando líos. Encontrando líos con George. Cercando demandas. Donde analizaremos los nuggets malos que nos vendieron en el autocine de Arecibo. Esperen eso, gorillo. Mira, Gaby, ¿cuántas páginas de fax van de la demanda de este episodio? Van unas cuantas, ¿verdad? ¡Vámonos! Hasta que hay que vender los culos.